Qué onda, banda montañera? Bienvenidos, como siempre, este es su programa de Trail y Montaña, en edición especial de miércoles, porque andábamos de viaje los dos. Y luego el Gabo, quién sabe qué compromisos tuvo, no quiso presentarse ayer, no quiso venir a chambear. Y pues ahora nos tocó estar en ombligo de semana con todos ustedes. ¿Cómo estás, Gabo? ¿Qué onda, mi Tibu? Pues aquí llegando, la verdad es que, pues, como bien comentas, el tema de estar en Oaxaca, tú en Europa, el tratar como de encajar o de empatar, pues, no sabíamos si ibas a llegar tú el lunes, si ibas a llegar el martes, si te ibas a Fue un quedar volado, en... fue un volado. Al ratito les cuento, pero fue un volado. Exacto, entonces, pues mira, para no hacerla, ¿no?, de emoción, mejor dijimos el miércoles. Creo que es la primera vez en toda la historia del programa que transmitimos el miércoles. Pero bueno, hay una causa, ¿no? La verdad es que también... Hubo una vez, pero transmitimos un programa especial con en una entrevista ¿Luca Papi? con Luca Papi. Ajá, fue en un miércoles precisamente. Exacto, sí, pero bueno, estamos hablando que son muy raras ocasiones, pero hoy fue una causa de fuerza mayor. La verdad es que si programamos para ayer y por ahí el tibu no llegaba a su avión, pues ¿qué hacíamos, no? Entonces, mejor dijimos... Para el miércoles ya es muy seguro, así también sirve de que descansábamos un poco porque, bueno, no sé tú, Tibú, pero yo en lo particular estaba out, o sea, de veritas que el día lunes yo no me podía mover, estábamos, de verdad, tenemos un cansancio de una semana, Tibú, prácticamente empezamos el lunes a transmitir y terminamos el domingo 11 de junio, pues toda esta cobertura especial que tuvimos desde Austria, algo realmente... Inédito, ¿no? Inédito para el deporte del trail en México y qué bueno que todo surgió muy bien. La verdad es que fue una experiencia padrísima que ahorita platicaremos, Tibu, ¿no? Creo que traes muchísimas anécdotas, muchas historias que compartirnos y que vas a irnos compartiendo con el transcurso de los días. Por ahí creo que tu cámara, tu GoPro llegaba ya escupiendo información, ¿no? Escupiendo. No, ya, definitivamente bueno, nada más para que se den una idea, me llevé dos GoPros, me llevé dos celulares, obviamente la cámara de la computadora para estar transmitiendo allá, no me daba abasto, algunos compañeros de la misma delegación estuvieron ahí también con esas cámaras, entonces fue un verdadero desgarriate, pero todo salió padre, como dices, fue una experiencia bien bonita para todos. Incluso para los mismos competidores, pero ya platicaremos de todo eso un poquito más dentro del programa. Mientras tanto, pues darle la bienvenida a toda la banda que se está conectando, que ya tuvimos ahí algunos problemas de conexión con uno de nuestros canales. Entonces, se van a ir conectando poco a poco durante el transcurso del programa, pero ya estamos todos acá. Así es, mi tibú. Estamos arrancando esta transmisión y pues bueno, ¿qué te parece si antes de iniciar vamos presentando obviamente a nuestros patrocinadores que semana con semana y obviamente para este mundial pues fueron un apoyo para todos nosotros y pues también que nos trae Pangea, ¿no? Para esta semanita. Clave, clave, como siempre, nuestros patrocinadores para hacerles llegar esta transmisión, esta y todas las demás. Un agradecimiento especial a Pangea, Alumni Sports, a Mountain Squad, a Fit and Workout Supplements, a Medallas y Arrajes Fabricados y, por supuesto, a Sendero Estudio. Y voy a agregar uno más aquí, Gabo, que bueno, este es precisamente por el tema del Mundial. Quiero agradecer también a la Mextud, lo estuvimos comentando con el profe Pedro y con los demás competidores. Una Sí. agradecimiento a la Mextud por la invitación y por las facilidades para tener acceso a todos los atletas mexicanos durante la semana del Mundial, ¿no? La verdad es que nos trataron muy bien. Y bueno, pues un saludo a todo el comité de la Mextud que hizo posible también que varios de los competidores hicieran el viaje, porque no estuvo fácil, ¿eh? Sí, de acuerdo, Tibu. Yo creo que por ahí ahorita vamos a platicar y vamos a escuchar algunos comentarios que hacen los atletas, porque como bien comentas, y tú lo viviste en carne propia, el esfuerzo, Tibu, de llevar a los ganadores absolutos al mundial con el apoyo que se prometió en el selectivo de la Caparrosa, con el solventarle los gastos, pues yo creo que fue un esfuerzo sin precedentes. Por ahí mucha gente igual quejándose, ¿no? Que por qué no todos, que por qué uno sí tenían que estar buscando apoyo. Pues nada más échenle el número, chavos. Para estos primeros vuelos, pues eran arriba de 200 mil pesos, Tibú. O sea, estamos hablando de cuánto está un boleto de avión, más aparte los pasajes, más aparte muchas otras cuestiones que había que solventar. Y para Uf. hacerle el pago a 25 atletas, Tibú, hoy en día todavía no estamos a esos niveles. Hoy en día todavía no. ¿Y sabes por qué no? Porque todavía mucha gente no se afilia, Tibu. Muchos de los que están quejándose de que por... Hay
Ah, bueno, esa es otra conversación que creo que vamos a tener que dejar para otra ocasión, por el tema del tiempo, por el tema de la cantidad de información que vamos a tener para este programa, pero sí es algo que necesitamos mencionar, ¿no? Que si quieren que realmente se apoye a todos los atletas, que haya lana y que haya recursos para todos los que se clasifican al mundial, bueno, pues, ¿de dónde va a salir todo eso? Yo platiqué ya directamente con los directivos, incluso por ahí te voy a decir que crucé alguna conversación con el presidente de la Asociación Mexicana de Atletismo durante el proceso para llegar allá a Innsbruck. ¿Con Toño Lozano? Sí, con Toño Lozano, entonces... Bueno, eso es un tema complicado. Es algo rasposo, Tibú, es algo bien rasposo. Bien rasposo. Y mira, algo que hay que decir es que no esperemos de verdad, Tibú, apoyo de las autoridades o de la Federación Mexicana de Atletismo. No lo va a ver por el simple hecho, repetimos, que no estamos en un ciclo olímpico. No hay panamericanos, no hay centroamericanos y difícilmente vamos a poder tener un apoyo. Entonces, olvídenlo, si no es por medio de la comunidad del Tren de México y por ahí de alguna empresa, iniciativa privada, no vamos a poder hacer mucho, ¿no? Entonces, ¿qué más quisiéramos, Tibu, que para el 2025, los 25, los 30 o los que vayan clasificados, pero vayan igual todo pagado, ¿no? Eso sería el sueño, Y ese es otro punto que vamos a tocar con el tema del tamaño de las delegaciones, pero de nuevo, es que hay demasiadas cosas, vámonos en orden, Gabo. No tenemos ahorita la lana para pagarle a todos los a todos los competidores que se clasificaron, pero lo que sí tenemos es la promoción de Pangea, que no hemos mencionado el día de hoy. A ver, échatela de una vez. Que como siempre, nos da nuestro patrocinador más fiel. Y bueno, este miércoles no es la excepción. Van a decir que es grabado el programa. No, es grabado. Es miércoles 14 de junio, 8:21 de la noche. Ya estamos en la Ciudad de México, ya estamos en horario del centro del país. Así que, a ver, platícanos qué nos tiene Pangea. Es el jet lag. Sí. La promoción de Pangea, hoy tenemos 20% en todos los productos de la marca Gudur, estos lentes, ¿no? Que hay desde casuales, deportivos, para trail o incluso para bici de montaña, estos lentes que son muy accesibles y que no te va a doler perderlos en caso de que te pase algo, ¿no? De hecho, a mí, como una anécdota personal, en Flagstaff Sky Peaks me acababa de comprar unos lentes Gudur, así Gabo me los había puesto un día antes y el día de la carrera me caigo en la carrera y desaparecen los lentes. No manches. Ya ni me digas. Pero bueno, entonces ahí, para que vean todo lo que le puede pasar a unos lentes. Entonces, 20% en la marca Gudur, en Pangea. Así que ya saben, durante la duración del programa, rífense. Porque también, de nuevo, si quieren que Montañero siga yendo a estos programas y estarla rifando en otros lugares, pues nosotros también necesitamos de dónde. Sí, claro, por supuesto. Así que, por favor, chavos, aprovechen. Ahí están la promoción en el cintillo que aparece aquí abajito. Ahí pueden entrar. Y ahorita el Tibu les va a compartir también el link aquí en los comentarios para que no batallen. Y por aquí Tibu nos mandan saludos desde Pasadena que nos están viendo, Francisco Sánchez, toda la gente que está conectándose de San Luis Potosí, de Veracruz, de Oaxaca, Puebla, bueno, mucha gente, Tibu. La verdad es que quiero agradecer de antemano toda la gente que estuvo en las madrugadas desmañanándose, Tibu, porque la verdad es que era bastante la gente que estuvo ahí, pues, desde la noche, medianoche, madrugada, 5 o 6 de la mañana que estábamos terminando de transmitir, la gente pegada a la transmisión, así que muchísimas gracias por todo, dice Lorena, le mando saludos a la doctora, no hay apoyos del gobierno y si le sumamos que hay gente que lucra con los deportistas, hay un círculo vicioso, ojalá se trabajen estos apoyos y que llegue el dinero directo a los deportistas, pues sí, esa es la intención. Y Luciano dice, ahora sí, ya trae el fuego, ya trae no, la gasolina. No, hay cosas bien rasposas de aquí. Programa, incluyendo por ahí un video que ni siquiera es de un mexicano, pero bueno, ya lo platicaremos al ratito. Así es. Bueno, pues a toda la gente, gracias por estar y vamos a arrancarnos porque es un programa que tiene muchísima información, Tibu. Vamos a comenzar platicando de lo que se vivió en esta, pues, segundo mundial unificado y avalado por la World Athletics. Y creo que, no sé tú cómo lo viste, Tibu, de cerca,
Pero en lo particular a mí, yo me quedo con un muy buen sabor de boca a nivel competitivo. ¿Tú cómo lo viste? Mira, en cuanto al nivel competitivo, y es algo que yo platicaba ya al final con los atletas, incluso con algunos atletas que estuvieron en el top 10 de sus respectivos, de sus respectivas competencias, y todos coincidimos en que sí hay un mayor número de atletas. Estamos hablando de que en Tailandia había más o menos 30 naciones contra las 58 que se presentan ahora en el Mundial de Innsbruck Dubai. Sí hay un mayor número de atletas, sí hay un mayor número de competidores, pero el nivel top no podemos hablar de que es un nivel muy superior al nivel que había en un Mundial de montaña desde antes. Claro. Entonces, yo sí creo que había más competencia, que había más atletas con quienes competir de un muy buen nivel, pero no te puedo decir, ¿sabes qué? Este mundial fue con un nivel mucho mejor a donde se competía, donde competía Jonathan Wyatt, donde competía Ricardo Mejía, donde competían todos estos corredores que a la postre terminaron siendo leyendas, ¿no? Entonces, sí hubo un nivel muy bueno, sí hubo más competidores, sí estuvo más competido, si queremos verlo así, pero en nivel, bueno, sigue siendo el mismo nivel histórico que han habido durante muchos años. No, totalmente de acuerdo, tipo, en ese sentido. No, no estoy diciendo, o sea, mi comentario no fue en relación a que fue el mejor de todos los tiempos, sino que yo en lo particular, en las carreras, el tema de cómo vimos corriendo desde el vertical, trail largo, trail corto, y en la parte de la montaña clásica, a las chicas, a los chicos, por ahí hubo sorpresas, algunos que no teníamos en el radar, ¿no? Algunas, esta chica alemana, Clementine, también este chico, el tercer lugar, el italiano Del Pero, que estuvieron ahí, que salieron de no sé dónde, pero que estuvieron presentes, ¿no? A eso me refiero con el tema competitivo. La verdad, fue emocionante. Creo que hubo carreras de muchísima, muchísima emoción. Lo vimos. Y bueno, yo creo que estoy preparando una preguntita que creo que vale la pena que la pongamos. Y bueno, es esta. Déjame ver si aparece, Tibu. Ahorita a ver si aparece para... A ver, vamos a ver. ¿Dónde la pusiste? Y te la ponemos aquí está. Ahí lo estoy poniendo en el cintillo de abajito. O no sé si la podemos poner en otra parte. Pero la pregunta es, ¿qué les pareció la participación de la selección mexicana en el Mundial de Trail y Montaña de Austria? Así, calificación general. Digo, está padre porque la gente va a participar. Es una calificación, no hombre por hombre, ni mucho menos. Simplemente es, ¿qué les pareció? Buena, regular. Yo ahorita te voy a dar mi respuesta. Exacto, sí. De hecho, de eso se trata, ¿no? De que la gente participe, porque hay mucha gente que tiene, pues, diferentes puntos de vista. Unos lo vieron muy bien, otros lo vieron muy mal, otros dijeron, es lo que tenemos. Entonces, para que la gente participe, pues sí nos gustaría que vayan respondiendo poco a poco qué les pareció en general la presentación del equipo mexicano en este Mundial de Innsbruck, ¿no? Entonces, creo que vale la pena y es parte del análisis, ¿no? Es parte del análisis. Uh-huh. Y pues bueno modo, ¿te parece si empezamos por los primeros días? Al principio empieza con una inauguración muy bonita, una inauguración muy al estilo, pues, olímpico incluso, ¿no? Con un desfile de naciones, con todos los equipos presentando a todos sus atletas, incluso subiéndose al escenario para saludar a la afición que se presentaba ahí en la explanada en el centro de Innsbruck. Muy, muy bonita. Tuvimos incluso la oportunidad de platicar con algunos atletas, ¿no? De las diferentes selecciones. Vimos obviamente también los ausentes, ¿no? Porque en ese momento, pues, se presentaban los que se supone que iban a correr, pero había excepciones como la de David, había ausencias como David Magnini, que no se presentaba, ¿no? Como Nienke Brinkman. Jim Wamsley. Ya no estaba. Jim Wamsley, que originalmente había confirmado, pero que al final igual no se presenta. Entonces, bueno, ahí ya empezábamos a calentar el ambiente en cuanto a quién sí iba a correr en el Mundial, quién no iba a correr, etcétera, ¿no? Entonces, varias ausencias. Desafortunadamente, a mí me hubiera encantado que estuvieran todos, pero bueno, desde ese entonces ya sabíamos quiénes iban a ser los grandes ausentes, ¿no? Y a quién sí veíamos, ¿no? A competidores que iban por su segundo campeonato mundial o que llegaban muy fuertes después de una temporada
casi épica el año pasado. Entonces, desde el inicio del evento, desde el desfile de naciones, se empezaba a calentar el ambiente. Uh-huh. Y después, el primer día, que es el primer día de competencia, que es el ascenso, ahora sí empezaron las hostilidades, se arranca una carrera de ascenso, y es algo que quiero aclarar muy bien, Gabo, y que sí, ha habido mucha confusión. Esta fue una carrera vertical, no un kilómetro vertical. Claro. ¿Sale? Entonces, esta carrera vertical se consistía en 7 kilómetros con 1024 positivos. Uh-huh. ¿Y cuál es la diferencia? Un kilómetro vertical tiene que haber 1000 positivos o más dentro de una distancia de 5 kilómetros horizontales. Ajá. Y una de las reglas de un kilómetro vertical es que sí puedes utilizar bastones. Uh-huh, claro. En la carrera vertical de un mundial no se pueden usar bastones. Y aparte, no se cumple con la distancia horizontal de un kilómetro vertical. Entonces, sí, he oído que muchos competidores, incluso muchas personas, hablan del kilómetro vertical. No, no es un kilómetro vertical. Entonces, por ahí empezamos. Y bueno, ya teníamos la mesa servida porque se presentaba la ganadora del año pasado, se presentaba el ganador del año pasado de Tailandia, ¿no? Tanto Patrick Kipkeno como Ali McLaughlin se presentaban en el corral de salida, tanto para damas como caballeros, y pues ahí estaba la expectativa, ¿no? ¿Se iba a repetir el campeón? ¿No se iba a repetir el campeón? Ali llegaba de un momento tal vez no del mejor del selectivo de Estados Unidos, en donde fue vencida por una ya campeona de mundial, que digo, no lo habíamos mencionado, Gabo, pero Grayson Murphy ya había sido campeona mundial en Langostura, en Argentina. Entonces, se presentaba venciendo a Ali McLaughlin en el selectivo de los Estados Unidos en la carrera clásica. Y bueno, ahí estaba ahora sí que servido el platito, ¿no? Y también llegaba la subcampeona de Tailandia, la austríaca Andrea Mir, que tampoco lo habíamos mencionado, Gabo, y creo que claro, este es el momento histórico de este mundial, más allá de las demás victorias. Andrea Mir se convierte en la máxima ganadora absoluta de todos los mundiales de montaña, sobrepasando a la leyenda, a la leyenda neozelandesa, a Jonathan Wyatt. Jonathan Wyatt, que tenía 6 victorias en mundiales. Andrea Mir se convierte en la máxima ganadora con 7 medallas de oro en la historia de los mundiales de montaña y 11 medallas en total. Pues mira, como bien comentas, esta chica hizo una carrera espectacular. Los que estuvimos presentes y dándole seguimiento a la transmisión en Tibu, fue una chica que vino de menos a más por ahí peleando y afortunadamente logra esta hazaña, que sí, no lo mencionamos, y tiene mucho peso, porque no era fácil hablar de un Jonathan White con esas 6 victorias. Hoy esta chica austríaca, que lo hace en su casa, Tibu, que lo hace justo en su casa, ¿no? Fíjate, Andrea Mir logró su primer medalla de bronce en el 2004, allá en el distante 2004, y obviamente su última medalla es esta medalla dorada en Innsbruck 2023. Lleva solamente algunos años sin presentarse en el podio de los mundiales de montaña. Ella ya ha sido corredora olímpica, es plusmarquista del equipo austriaco, tiene absolutamente de todo. Entonces, esta chica, que bueno, es ya una leyenda del trail running, que tal vez no habíamos mencionado, no habíamos dimensionado su carrera, su trayectoria hasta este mundial de Innsbruck, pero bueno, ahora se convierte en una de las leyendas más grandes de nuestro deporte. Así es, y la verdad es que pues ahí estamos viendo la tabla, Tibu, analizando esta carrera vertical, como bien comentas, ahí su nombre lo indica, no es un kilómetro vertical, es una carrera vertical, con esos 1020 positivos. Aún así, Tibu, no fue una carrera fácil, la carrera salía de un circuito como de casi el kilómetro, por ahí de 900 metros pues planos, ¿no?, enfilándose prácticamente saliendo del pueblito tomando el sendero ya para el ascenso. Entonces, fue una carrera muy rápida. El primer segmento, Tibu, del primer kilómetro, lo hicieron abajo de los 3 minutos. Fue un sprint lo que se aventaron estos cuates. Oye, ¿tú tuviste oportunidad de verlo? Sí, sí, lo tuve oportunidad de verlo, pero quiero que la banda también lo vea. ¿Te parece si vemos los highlights de ese día? Sí, claro. De la carrera vertical. Yo también estoy acá
en la baba. Entonces, vamos a ver rápido los highlights del primer día de competencia de la carrera vertical en Innsbruck. Estuvo ahí para que vean cómo estuvo el ambiente y para que vean cómo estuvo la competencia. Claro, ¿sale? vamos, dale. Vámonos. Gabo. Ahí estamos. Estamos viendo justo lo que nos presentaba Tibu, ¿no? Estas imágenes padrísimas que obviamente nos comparten. Estas imágenes son de la organización, ¿no, Tibu? Sí, estas son imágenes de la organización. Bueno, que son imágenes que nos proporcionaron al equipo de prensa de todas las naciones que fuimos representando a los diferentes países. Dice, ahorita ponemos el comentario de Luciano. Híjole, el Luciano, yo creo que si te ve te ahorca, Tibu. Así, el Luciano estaba molesto, sacando lumbre. Yo solo tengo un comentario para Luciano y quiero que salga en vivo. Yo acepto todas las críticas, pero lo que no voy a aceptar es de que me critique a alguien que dijo que iba a venir a México y nada más no vino. Que dijo que iba a venir a las carreras, que dijo que se iba a afiliar a la Mextud. No veo claro, no veo para dónde. Entonces, Luciano, por favor, si vas a criticar, por favor, que sea con razones, ¿no? Ok, bueno, mucha gente expresando Tibu, yo creo que es muy válido irle dando salida a los comentarios. Dice, se puede decir muchas cosas, se pone a México en un nivel de 7, pero la mera verdad, el nivel ya está y lo pusieron los atletas a competir. ¿En qué lugar quedaron a nivel mundial y a qué nivel de equipo? Ese fue un examen y ahí están sus calificaciones. Pues bueno, ahorita vamos a hablar de los resultados por equipos y los resultados individuales. Y ahorita estamos platicando acerca de la carrera vertical, esta de 7 kilómetros, y aquí estamos poniendo los resultados, Tibu. Como bien comentas, ¿no? Andrea Mir, esta austriaca que se cuelga su oro número 7, ¿no? Esta presea. De leyenda. Y no, 48 parece, no aparece en los highlights del video, pero creo que lo más impresionante de la carrera vertical, digo, sin menospreciar la carrera de los hombres, fue ese cierre que tiene Andrea Mir con la keniata. Con Phil Ariskizang, en donde le saca la carrera en los últimos, ¿qué te gusta? 200, por ahí. En el último, habían unas como un zigzag, en esos zigzagueantes veredas, le saca, hace un rebase, porque por eso te digo que fue muy emocionante verlo. Hace un rebase esta Phil Ariskizang, la keniata jala, pero obviamente ya no le alcanzaron las piernas. Andrea Mir ataca en el último segmento de 300 metros, ya nadie la alcanza, tan es que nadie la alcanza que le saca 37 segundos, o sea, fíjate, tipo, en 300 metros le sacó 37 segundos, y en esos mismos 37 segundos, Kizang ya estaba volteando para atrás porque Grayson Murphy ya venía bien cerquita, ya no le daban las piernas. Yo pensé que Grayson en algún momento dado de la competencia Tibu le iba a alcanzar, ¿eh? Yo estaba esperando ese rebase y prácticamente se queda a los mismos 37 segunditos, prácticamente de casi 40 segundos, de Phil Ariskizang. Grayson, que hace una carrera extraordinaria, para mí corrió muy bien. Y bueno, fue el oro, la plata y el bronce para estas tres chicas, una austriaca, una keniata y una norteamericana que a la postre pues suben al podio, ¿no? Uh-huh. Pero en los chicos, híjole, pocas sorpresas. La verdad es que pocas sorpresas. El campeón mundial, el campeón reinante, Patrick Eno, que ya lo conocemos muy bien también por sus participaciones en la Golden Trail World Series, vuelve al ataque, arranca con un...
arranca con un ritmo, solamente te voy a decir, Gabo, ¿sí?, que marcó el ritmo, el reloj, el tapete, iban a 2:20. Los primeros metros del primer loop quedaban para, digamos, romper el pelotón. Así es. Iban a 2:20 para arrancar una carrera de ascenso. Entonces, obviamente, esto rompe bastante el pelotón. Kipgeno se va para adelante junto con otro keniata. Joe Gray les alcanza todavía a seguir el paso, pero al final, pues no le es suficiente, no le alcanzan las piernas al veterano del equipo norteamericano. Kipgeno se vuelve a llevar la victoria de pe a pa. La verdad es que no hubo ningún momento en donde dijéramos que alguien le podía quitar la punta. Se corona doblemente campeón mundial y bueno, pues ya ahí está, ahí queda para la historia la actuación de este keniata. Sí, la verdad es que ahí estaba muy cantado, ¿no? Difícilmente le iban a quitar la posición a Kipgeno, que es junto con, bueno, más hubo en esta ocasión dos bicampeones, ¿no? Kipgeno y Stian. Una carrera que se la lleva de inicio a fin, 1:33, Tibu le saca al segundo lugar este ugandés Kiprotich, y bueno, para mí también fue una carrera espectacular, dominó de inicio a fin, y bueno, vamos a ver ahora en esta ocasión. Que por cierto, el segundo y el tercer lugar, los dos se apellidan Kiprotich. Igual. Pero uno es de Uganda y el otro es de Kenia. Bien chistoso, ¿verdad? Bien chistoso, pero sí, eso lo comentamos en la transmisión, mismo apellido, diferente nacionalidad. Pero mira, en los mexicanos, ahora, ¿cómo estuvo exacto. el análisis? De los mexicanos, a ver, participaron tres mexicanos, ¿no? Tres mexicanas y cuatro mexicanos. Lo estamos viendo en pantalla, Tibu, aquí están los resultados, y vamos a empezar por las chicas. La chica es la mejor ubicada, la dos veces mundialistas, porque fue en Tailandia, uh-huh, pero como juvenil, en esta ocasión ya entra la senior, Mariel Salazar de Huajuapan de León, Tibu, lugar 56, es la mejor ubicada, a 10 uh-huh minutos de la primer lugar. En segunda mexicana, lugar 66, María Gilote de Coyotepec, Estado de México, a 11:42, y termina Judith López de Tlaxiaco, Oaxaca, en el lugar 82, ya muy rezagada, a 16 minutos de la primera posición. Esa fue la participación mexicana. De las chicas. A ver, vamos, antes de continuar con los chicos, mi lectura de las chicas es que, vamos a ser sinceros, no tenían el nivel para competirle a Andrea Mir. Sí, totalmente de acuerdo, Tibu. O sea, en ningún momento creo que se le hubieran puesto al tú por tú. No había forma, Tibu. No había forma. De hecho, yo creo que en este ramo de las chicas no había como mucha expectativa de un top 20, ¿no? O sea, no existía, pues. Era muy complicado. Entonces, creo que al menos en este punto hicieron un papel con lo que tenían, ¿no? Y con lo que les alcanzó. Uh-huh. Así de simple. Y así vamos a ir desglosando las actuaciones dependiendo, bueno, de la rama femenil varonil de cada una de las partes de la selección, dependiendo de cada carrera, pero en este caso creo que la rama femenil para la carrera vertical era muy difícil, extremadamente difícil que pudieran hacer algo importante. Sí, Tibu, la verdad, y aparte analizando el tema de la distancia, ¿no? No tenemos regularmente competencia en verticales a nivel mundial, ¿no? No lo tenemos. Solamente en el 2000, que fue Ricardo Mejía campeón de tanto de los Sky Games como de los verticales, pero estamos hablando, Tibu, ya de hace 23 años. O sea, en 23 años no hemos tenido un ya déjate de un top 3, un top 10 en algún vertical a nivel mundial de importancia, ¿no? Entonces, eso es en el tema de las chavas, ¿no? Sí. Las chavas hicieron su papel. Por los parámetros de clasificación, pues dieron los tiempos, ¿no? En relación a los a cómo están los estipulados, y pues ahí están, ¿no? Ahora, de estas chicas, me gustaría saber la edad de Mariel Salazar. Bueno, acuérdate, Tibu, que Mariel Salazar fue juvenil en Tailandia. Ajá, o sea, por eso mi pregunta. 19 años. Exacto. En el caso de María Gilote, en el caso de Judith, que ya son mayores.
Judy tiene 23 y María Gilote ya está rondando los 38 años, tío. O sea, de ellas tres, dos todavía tienen un largo camino por recorrer, especialmente el caso de Mariel, que es una chica muy menudita, que yo creo que le puede ir mejor en el ascenso, ¿no? Independientemente de este resultado que tuvo en Innsbruck, creo que sí le puede ir mejor. No sé, obviamente dependiendo de cómo estén sus actuaciones en el futuro, no sé hasta dónde le alcance, pero bueno, al menos es una chica muy joven, empieza apenas con todo el fogueo, veremos en el futuro, ¿no? Así es, Tibu. Y pues bueno, en el caso de los chicos, hubieron dos mundialistas ya, pero dos de ellos fueron juveniles, el caso de Manuel Santiago y de Tomás Reyes, que en Tailandia se meten entre el 14 y 16, o sea, tuvieron un top 20 en la juvenil allá en Tailandia, pero uh-huh. Aquí ya pasan al tema senior, ya y aparte a otra distancia, ¿no? Que es la carrera vertical. Allá compitieron en la clásica, aquí ya fue la carrera vertical. Sí, en la Entonces, junior. En la Entonces, junior fue, ahorita ya se toparon con los macizos, con los de adeveras, y pues bueno, Manuel y Tomás, 19 años, Justino Coronado, por ahí de los, si no estoy mal, por ahí de los 28, 27 años, uh-huh. Y Eder Belmont, pues ya con 32 años, son los que completan esta cuarteta. Manuel Santiago Tibu fue el que ganó, fíjate que, si te das cuenta, así como quedaron Tibu, así en quedaron. En la Caparrosa, así quedaron también. Igualitos quedaron. Entonces, Manuel Santiago, pues, refrendando su posición aquí como, pues, de los que llegaron mejor escalador, lo refrendó con una posición 37, Tibú, prácticamente un tiempo. Ah, dice, mira, Justino dice 33 años, gracias. Doctor. Ah, Justino, bueno, Justino, gracias que estás ahí presente, 33 añitos. Entonces, contemporáneo de Eder Belmont, andan por la misma edad, pero Manuel y Tomás Tibú acaban de cumplir 19. Muy, o sea, mira, los están cumpliendo. Los está cumpliendo, pero sí quiero dar un comentario sobre estos chicos. Ok. Llevan un entrenamiento muy bueno, tienen un excelente coach, tienen alguien que los puede guiar muy bien, pero yo creo que ellos no esperaban el balde de agua fría que les iban a dar los seniors. Yo creo que ellos esperaban un resultado mejor, ¿no? En base a lo que habían vivido en Alcaparrosa, en base a lo que habían vivido allí en Tailandia, ¿no? Yo creo que ellos mismos pensaban que les iba a ir mejor y fue un verdadero balde de agua fría para los dos, tanto para Tomás como para Manuel. Y te lo digo porque yo les fui a preguntar literalmente después de su competencia cómo se habían sentido y su semblante era totalmente diferente con el que arrancaron la carrera a cómo terminaron, ¿no? Obviamente se espera que estés muy cansado, se espera que hayas dado todo por el todo, pero cuando estás satisfecho, cuando tú tienes, o sea, cuando sabes que lo que tú planeaste se te dio, tu semblante no es así. Entonces yo creo que este sí terminó siendo un balde de agua fría para estos chicos, que de nuevo, lo mismo que con Mariel Salazar, son súper jóvenes, ¿no? Entonces, ahorita para ellos esto apenas está empezando. En un año, Tibu, más bien en menos de un año, en 6 meses, han sido mundialistas en 2 ocasiones, Tibu. Creo que es difícil que encuentres un chavito de 18 años que ya tenga experiencia mundialista, ya tanto en juvenil como en seniors, en menos de un año. O sea, yo pienso que para ellos, como bien comentas, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que su expectativa posiblemente era, pues, meterse entre los 20 primeros, pero el nivel es superlativo. Y bueno, para muestra, basta un botón, Manuel se va al lugar 37. Justino, que es igual un chico que sube bien, para mí es de los mejores escaladores en México, junto con Abraham, recuerdo en Pachoa, en los primeros 4 kilómetros, que eran una subida muy buena, Justino y el perro en la montaña, pues en primer lugar, no hay codo a codo, de hecho Justino iba liderando en ese momento, pero me lo mandan al 59, Tibu, o sea, al lugar 59, 2 minutos después de Manuel Santiago, ¿no? Eder Belmont, que yo creo que aquí Eder, no sé, ¿tú qué opinas, Tibu? Se equivoca de distancia primero. Se equivoca. Mira, yo creo que el tema de Eder pasa porque él quería correr ambas carreras, ¿no? Quería clasificar tanto al Mundial de Montaña como hacer un buen papel en el selectivo de la Golden Trail National Series. Pero bien dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Ajá. Entonces, meterse a una carrera como la vertical, donde es tan explosiva, tal vez en México no tenemos esa explosividad que sí tuvieron en el Mundial. Pero desde el inicio, como arrancaron los seniors, o sea, se notaba que no tenía nada que ver de cómo había sido Alcaparrosa. Entonces,
Sí, yo también creo, yo también incluso en el, yo, lo dijimos en la transmisión de Alcaparrosa, yo esperaba ver a Eder en el trail corto. Sí, yo también. ¿No? Entonces, yo también. El hecho de que sí se clasifique en la carrera vertical, digo, habla de su calidad como corredor, pero no es su prueba. No, y la estrategia fue esa, o sea, él se inscribe en esta prueba porque quería llegar a correr la Mixteca, ¿no? O sea, buscando puntos y buscando el pase a cierre final. Sabíamos que, o sea, y bueno, ya están aquí los hechos, iba a ser muy complicado, ¿no? Y bueno, lo mandan al lugar 75, tipo, prácticamente queda a 4 minutos de Manuel Santiago, estamos haciendo referencia con Manuel, a 4 minutos, y Tomás Reyes, bueno, que también Tomás, lo vimos en la Alcaparrosa, quedó en la cuarta posición, aquí queda en la posición número 88, prácticamente a 5 minutos de Manuel Santiago, y pues repito nuevamente, es la realidad de lo que tenemos. En esta ocasión, Tibu, creo que, no sé tú, pero a mí lo particular, creo que en cuestión de Tomás, bueno, más bien de Manuel, sí, de Tomás, de Justino, y no sé a ti qué otro hubieras involucrado, hubieras querido ver en el selectivo algún escalador. Yo te hubiera puesto, fíjate a quién, escaladores, por ahí, Abraham Hernández, me hubiera gustado verlo en el vertical. Él, Abraham Hernández, va a competir este fin de semana en Broken Arrow, en el vertical. Entonces, sabemos cómo jala Abraham, ganó el ultrapico, el kilómetro vertical de Solidario. O sea, es un cuate que tiene para correr verticales. ¿Qué otro corredor a ti te hubiera gustado ver en parte? Mira, por la complexión que veo yo en los otros, en los atletas internacionales, yo te diría ahorita que no tenemos un atleta que se asemeje a lo que pasó a los primeros 20, 30 lugares en Innsbruck, ¿no? Y no estoy diciendo que tengamos malos escaladores, solo estoy diciendo que a lo que hay ahorita, a lo que hemos visto en los selectivos, a lo que hemos visto en otras carreras de trail y de montaña en México, no tenemos a alguien que se les hace. ¿Con esas características físicas? No lo tenemos. O sea, también por eso te digo, o sea, lo que se manda es realmente lo que hay. Ahora, estos dos chicos, estos cuatro, con Mariel, con Judith, con Manuel y con Tomás, apenas están empezando su carrera. Y sí, obviamente no es un buen lugar, o sea, no podemos decir que es un buen lugar. Pero lo que sí te puedo decir es que, bueno, si estos atletas realmente piensan tomar en serio esta carrera, una carrera vertical, tienen todo el tiempo del mundo para prepararlo. Oye, Tibu, y bueno, hablando del tema de la fisionomía de los atletas, aparte de que pesan como 30 kilos, ¿cómo los viste? O sea, ¿cuál es su apariencia física? ¿Cómo es su morfología de los verticales, de los corredores verticales? Es que, o sea, fíjate simplemente en el campeón. O sea, desde ahí empezamos con Patrick Kipgeno. Dices, bueno, pero es que todos los africanos, todos entran de la misma fisiología. Sí, y después te fijas en un Joe Gray. De nuevo, bien espigado, muy delgado, muy magro, y que, pues ya, o sea, tal vez no tenga la misma velocidad que tenía hace una década, porque, bueno, Joe Gray tiene mucho tiempo de estar compitiendo. Al más alto nivel, tío. Al más alto nivel, pero sigue con la misma fisonomía. Si tú recuerdas también Israel Morales, era un competidor muy delgado. Sí, muy delgado, muy y delgado. Un gran escalador. Y no tan pequeño de estatura, o sea, tampoco. Exactamente, entonces, pequeño. Por eso te digo, al día de hoy no tenemos a un competidor que se especialice en carreras de como escalador con esa fisonomía. Ok, pues bueno, estamos haciendo el análisis para la gente de la carrera vertical y pues prácticamente preguntándole a la gente, como bien dice la pregunta que estamos lanzando el día de hoy, ¿qué opina de la participación? ¿Qué le pareció? Denos su punto de vista. Muchos están expresando, muchos muy bien, muchos muy mal, muchos pues, como comentas, Tibu, pues dieron lo que tenían los chavos y pues bueno, esa fue la primera carrera, Tibu, que empezó el miércoles, ¿no? Fue la inauguración. Dime. Preguntan de la edad, sí. Lorena Torres. Pues yo creo que la edad en esta realmente no importa, porque Andrea Mir ya tiene 40 años. ¿Sí? Joseph Gray, que es el que queda en quinta posición, también ya está rondando los 40. Entonces, yo no te diría que esta carrera depende directamente proporcional a la edad. Depende mucho del colmillo, depende mucho de la experiencia, como en el caso de Andrea Mir, ¿no? Y pues de qué tan bien o qué tan buen escalador seas.
Así es, mira, déjame darle un dato a la gente, Tibu, de cómo se han ido comportando. Les voy a dar un dato de los campeonatos mundiales de carrera de montaña, larga distancia, ¿no? Desde Suiza 2004 hasta Argentina 2019, Tibu, para que más o menos se den cuenta de cómo ha ido evolucionando, al menos en este pequeño, pues, pequeña muestra. En el 2004, Tibu, en Suiza, en cierre final, que fue esa carrera en ese año, campeonato del mundo de carrera de montaña, pues fue Ricardo, campeón del mundo, que ese es uno de los campeonatos del mundo que tiene Ricardo. Y después, a 2 años después, en el 2006, Miguel Ángel López queda quinto lugar. En el 2007, Ranulfo Sánchez queda cuarto. En el 2010, en Estados Unidos, Miguel Ángel López nuevamente décimo lugar. En Suiza, 2012, Mario Ramiro Allende, lugar 47. 2014, en Estados Unidos, Norberto Abad, 18. 2017, Orlando de Los Ángeles, el de Guanajuato, lugar 37. Polonia, 2018, Lázaro Espinosa Larry, lugar 56. Argentina, 2019, Villa La Agostura, Júpiter Carrera, lugar 48. Y pues bueno, Luisa Peña, 2019, lugar 16. Para que vayan viendo cómo ha ido la evolución. De larga distancia. Estamos hablando de larga distancia. Por eso se los quise poner así como muestra, ¿no? Larga distancia. En este rubro, pues hemos ido como de más a menos, ¿no? O sea, empezamos siendo campeones del mundo. Bueno, ahorita comparamos el de larga distancia, que es precisamente el trail corto, lo que ahora equivale al trail corto. Exactamente. Bueno, nos vamos ahora, Tibu, con... Ay, canijo, ya por ahí se me movió. Ahí está. Nos vamos con los ganadores. Vamos al siguiente, que fue el día jueves, el trail corto, 45 kilómetros, por ahí de los 3,500 positivos. Tibu, una carrera que de corta no tenía nada y de plana tampoco tenía nada, ¿eh? O sea, era... Tú lo viviste, tú estuviste ahí en el kilómetro 17, 18, y bueno, veíamos la subida en el teleférico. No, pues venía, estaba esperando precisamente a Cari Carsolio, estaba esperando a Silvia, estaba esperando a Jenny, Susano, ¿no? En ese paso de montaña que tenían más o menos por el kilómetro 20, me parece. Kilómetro 20. Ajá, y no tenía absolutamente nada que ver, y eso es algo que también... no corresponde a los atletas, sino a la organización del selectivo. Los trails, tanto la carrera de trail corto como la del trail largo, no tuvieron absolutamente nada que ver con lo que se presentó en Innsbruck, estuvo ahí. Sí, empezando por los positivos, Tibu, ¿no? O sea, aquí el terreno, 41 kilómetros, Tibu, creo que fue la que más se le acercó un poco en las subidas, porque sí había unas muy buenas trepadas allá en Arcos del Sitio, pero bueno, el positivo nos daba por ahí de los 2,000, o sea, 2,200 más o menos, nos quedábamos con 1,000 de déficit todavía, como 1,400 de déficit de los positivos que hubo en Austria. También el tema del clima, en la Caparrosa hacía un calor espantoso. Aquí en Austria creo que sí estuvo el sol, pero no, el día de trail corto no hizo mucho sol. Ok, entonces eso ayudó mucho. Mucha llovizna, frío, bastante frío en las partes altas. Entonces, ese día en particular no hubo sol. Aquí la pregunta va, Tibu, ¿tú cómo, qué opinas? Y también la gente, está bien, la ruta no dio, ¿no?, lo que tenía que dar para el Mundial. Pero bueno, aquí la pregunta es para el atleta. El atleta supo cómo iba a ser la ruta, a qué desnivel se iban a enfrentar. La pregunta que yo hago es, ¿creen que de verdad el atleta se preparó para esos 45 con 3,500 positivos, Tibu? Solo había un atleta de toda la delegación de trail corto que sabía a lo que iba y que finalmente fue a la que le fue mejor, que fue Karina Carsolio. Claro. ¿No? De hecho, mencionábamos antes de que empezara la carrera que para nosotros, para el profe Pedro y para mí, de un lugar de 15 a 20 era un lugar acorde a lo que veíamos tanto en el nivel competitivo de las demás corredoras como a lo que presentaba Cari Carsolio en los últimos meses, ¿no? Y tan termino siendo así que ella se mantiene casi siempre en el lugar 15
llega por ahí a un lugar 13 en alguna sección. 13 estuvo de en 13. La carrera, pero bueno, de ahí se recorre, va recorriendo, va ganando y perdiendo lugares hasta quedarse en la posición 20. Llegó hasta el 23, Tibú. Llegó un punto que iba entre la 23, 24 peleando, ¿no? No salirse. Estuvo por ahí de unos 5 kilómetros fuera del top 20, ¿no? Y fue cuando al final, de hecho ya fue en la última bajada, cuando recupera ese lugar 20, porque prácticamente estaba fuera del top 20. Pero bueno, ahorita analizamos el tema de los mexicanos, porque aquí aquí no hay, hubo en la carrera varonil ni metieron las manos. No, pero nadita. No metieron las manos. Stian se llevó la carrera Tibú de punta a punta. O sea, no hubo un momento en que Stian dijera así, hijo, le va sufriendo. Ay, Stian ya va en la quinta posición. O sea, Stian se fue primero, kilómetro 2, llegó en primero, kilómetro 45. No hubo más. Así, o sea, Stian muy bien. Con autoridad. El único tipo que le hizo sombra fue el británico Thomas Roach, que fue el único que por ahí... Pues, se le fue acercando en algún momento, pero sí, claro, de ahí a que peligrara el liderazgo de Stian, en ningún momento. No, la verdad es que no. Lo más cercano que estuvo fue por ahí de 1:30, fue lo más cercano, pero sabíamos que llegaba la bajada Tibú y que Stian era inalcanzable, ¿no? O sea, iba a tomar la bajada como él sabe bajar el señor, y pues él logra culminar con 4:19 la prueba, en primer lugar, se lleva nuevamente la medalla de oro, y que la verdad para mí está convertido en uno de los más grandes en este momento, Stian, este noruego que es muy polivalente, te corre plano, subida, bajada, te escala, te hace de todo este hombre. Aguas, y bueno, aguas si él hubiera competido en la carrera vertical, ¿eh? Porque él originalmente se especializaba en los kilómetros. En los verticales, Tibú, en los verticales. Pero entonces, bueno, ¿sabes qué? Lo que sí me gusta muchísimo de Stian, y lo platicábamos en la entrevista que le hicimos, para la gente que no la ha visto, ya la pudimos subir allá en nuestras redes sociales, y ya la compartió también la Mextud, la ha estado compartiendo varios canales. Sí. Él se nota que prepara su temporada. Él dice, yo no estoy corriendo tantas carreras, corro una por aquí, corro uno por allá, pero mi objetivo principal era el Mundial, ¿no? Y entonces llega al Mundial con todo, o sea, literal, da un golpe en la mesa, esta es mi carrera, háganse un lado, voy a ganarla de nuevo, y la ganó de principio a fin. Así, Tibú. Y pues bueno, en el tema creo que de estos chicos, la medalla de, no sé si estés de acuerdo conmigo, la medalla de bronce, creo que no la vislumbrábamos con Luca del Pero, ¿no? Este cuate, fíjate que iba escalando de posiciones, Tibú, porque iba por ahí de la posición 14 con su compatriota, se me fue su nombre, el otro italiano, Francesco Pupi. Y de hecho, Francesco le iba ganando a Luca del Pero y de repente... Bueno, Francesco había sido segundo lugar el año pasado. Fue subcampeón del mundo. Entonces, te digo, iba escalando, de repente ya lo veíamos en el 8, lo íbamos en tal, en el quinto. Y en la última parte, en la última bajada, Tibú, Luca del Pero se hace de la medalla de bronce. Un cuate que yo no lo tenía en el radar, pero ni en carreras en Europa por ahí lo veíamos. Y bueno, hace la hombrada al colocarse en la tercera posición. ¿Sabes qué, Gabo? Esto es una constante tanto en los equipos italianos como en el francés. Y lo vamos a ver ya en la puntuación por equipos. Varias de las estrellas de los más mediáticos, de los más famosos, de los que tienen más logros en esos dos respectivos equipos, tanto en Italia como en Francia, ni siquiera acabaron las competencias. Un compañero de ellos, que era pues más o menos de bajo perfil y demás, termina siendo el que incluso gana la competencia. Eso lo vamos a ver tanto en las chicas como en el trail largo, ¿no? Pero dices, oye, pues ¿qué onda? El campeón del mundo, el subcampeón del mundo, son DNF, y de repente sale alguien de ese mismo equipo y les pone la madre a todos los demás. Así es. Eso habla de la amplitud de equipo que tienen estas dos naciones. No, tanto Italia como Francia siempre han presentado equipos muy grandes, pero creo que esta vez la amplitud del equipo, como dirían por ahí en el fútbol, la banca que tienen. Claro, la banca es súper profunda. Y te refieres a Blandin, ¿no? Te refieres a Blandin Lirondel, que fue la campeona mundial del año pasado, que en esta ocasión abandona la prueba por ahí del kilómetro 20. Y es donde, justo, no es cierto, kilómetro... Sí. Bueno, ahorita platicamos si quieres del trail largo, pero bueno, vamos a terminar con el trail corto. Bueno, el del trail corto, Tibú, Judith Wider salió
punteando, agarró la punta justo hasta el kilómetro 32, que era cuando iniciaba el descenso, ¿no? Ahí, en ese momento, Judith Wider le iban acortando, esta Clementine Geoffrey le iba cortando, de 2 minutos, 1:20, hasta que por fin en el descenso, Clementine la rebasa, ya no soltó la punta para nada. Y esta francesa, Tibu, que es la campeona nacional de Francia de cross country. ¿Sí? O sea, tampoco es ninguna novata y también Tibu está participando en el campeonato del mundo de sky running, donde ha tenido pues victorias, o sea que tampoco es una novata. Estuvimos ahí investigando un poquito de Clementine Geoffrey. La verdad, a mí me sorprendió mucho su manera de correr, de atacar sobre todo. Fue de menos a más, pero de una forma muy constante. Muy, muy constante. Y eso hace que se proclame campeona del mundo con 4 horas 53 minutos. A Judith Wider ya no le alcanzaron las piernas, Tibu, para la bajada. Ya no iba a soltar la punta. Era muy difícil que su compatriota Teresa Leboff le sacara le quitara, pero... No, era mucho. Ya, prácticamente, Tibu, le llevaba... Le llevaba 15 minutos en ese entonces. 15 minutos. No, ya mucho. Judith Wider estaba cantado, primero, segundo y tercero. Y justo así quedan. Las suizas hacen el 2-3. Y la francesa, una chica que yo la vi muy bien, llegó muy fuerte, cansada, exhausta, sí, pero la verdad, siempre de menos a más, y así fue como terminaron los generales. Y ahora nos vamos, Tibu, con los mexicanos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que yo vi una, fíjate, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero creo que nosotros tenemos más potencial en trail corto, o sea, pudimos haber llevado que en trail largo, o sea, creo que ahí coincidimos. Tenemos solamente a Moisés, Tibú. O sea, para que te des cuenta, la pobreza en el selectivo en esta distancia. Porque aquí nos faltaron muchos, Tibú. Tú conoces mi sentir precisamente del selectivo. Yo creo que es imperdonable que nosotros no hayamos llevado por lo menos el equipo de 3 para intentar puntear en el trail corto. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que aquí fue la selección más pobre, teniendo una cantidad vasta de competidores. Aquí te puedo mencionar, Tibu, yo creo que unos 5 más, unos 5 mínimo. 5 que hubieran hecho un gran papel si hubieran arropado a Moisés, que Moisés también hizo lo que pudo con lo que tuvo. No un gran papel, pero por lo menos ahí es donde dices, aquí es donde había profundidad de atletas en el equipo mexicano por todas las carreras que se llevan a cabo en el territorio nacional. Así es. Aquí es donde dices, oye, pues hay gente en Oaxaca, hay gente en el Estado, de México, hay gente en Hidalgo, en la Ciudad de México. Claro. O sea, tipo, gran papel, me refiero es que neta, sí podríamos haber metido a uno entre el top 20. O sea, a uno, Tibu, yo creo que sí lo hubiéramos podido meter entre los 20, 25, o sea, si hubiéramos podido mejorar. O sea, yo creo que sí, y a nivel de equipos hubiéramos podido tener una digna participación por equipos, ¿no? En cuestión de O sea, por eso yo digo, lo único que, no sé qué tan bien les hubiera ido, porque el nivel también era superlativo, creo que era la carrera más dura, también era la carrera con más participantes en todo el mundial, ¿no? O sea, yo tampoco te voy a decir, si hubieran ido 3... seguro se suben al podio, porque no es cierto, ¿no? No, pero mira... Pero de que teníamos que haber llevado un equipo completo, eso sí. Pues bueno, mira, Moisés Martínez pierde ese lugar 16 del Mundial de Tailandia, se va hasta el 41, nada que ver, el terreno le favoreció más en Tailandia por el tema corrible, aquí la altimetría fue, el desnivel acumulado fue el tema con Moy, ¿no? Y pues bueno, prácticamente termina por ahí de la posición 41 a 35 minutos de Stian. Y en las chicas, bueno, en las chicas sí, no sé, a excepción de Cari Carzola, Tibu, que Cari, yo sí la veo. Cari se coció aparte, o sea, la verdad es que Cari se coció aparte de todo el conjunto selectivo. Sabiendo a lo que iba, con quién, o sea, cuál era el nivel al que se iba a enfrentar, ¿no? Y así más o menos tenía bien clara su estrategia, que creo que es algo que lastimosamente muchos de los corredores nacionales no tenían. No tenían una estrategia ya fija para cuando empezó la competencia. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que en el tema de Jenny y de Silvia Ortega, ellas pues se clasifican muy detrás de en el selectivo Tibú, ya prácticamente rayando los tiempos límites, ¿no? Que dieron,
que todavía se ampliaron, de ese 30% se fue un 33% de gap en relación al primer lugar, ¿no? Que fue Moisés Martínez. Creo que Silvia es mejor corredora todavía, lo vimos en Pachuca Trail, donde queda en la segunda posición. Es una chica que escala muy bien, que baja muy bien, que el terreno técnico no es dificultad para ella, pero en Jenny, pues algo pasa con Jenny, porque en Azores, en Madeiras, Portugal, pues por ahí tiene abandono de carrera, hoy vuelve a abandonar una carrera. Yo creo que pasa más por un tema mental, Tibú, no sé, esa es mi percepción, por un tema mental, que el hecho de que de verdad no puedas continuar, ¿no? Es que mira, ¿sabes qué? O sea, no sé, y eso habría que platicarlo ya directamente con ella. Ella viene de un background, de un contexto de calle. Sí, totalmente. ¿No? En donde si tú tienes una caída fuerte en una carrera de calle, la carrera se acabó. Se acabó. ¿Ah? Y eso sí. No pasa en el trail. O sea, ¿no? O sea, hay que ser realista. Si tú te caes, ¿no? A menos como en el caso de Juan Carlos, que te rompas una costilla, dices, bueno, ahí sí ya, ¿no? Ahí muere, ¿no? Pero si tú llegas a una competencia de trail pensando que nunca te vas a caer o que no existe la posibilidad de que te puedas dar un golpe relativamente fuerte, entonces creo que no estás en el contexto correcto. Exacto, no, totalmente de acuerdo, Tibu. Hemos visto correr a Kilian con el hombro dislocado Hard Rock y ganando, ¿no? O sea, ganando la competencia con un hombro dislocado. Poníamos la imagen de Ali McLaughlin. De Ali. En Pikes Peak, en el descenso. Donde tiene realmente un... O sea, las rodillas las tiene rotas, Tibu. Las rodillas las tiene rotas, o sea... No sé si tuvo que coserse las rodillas, pero literal las traía abiertas. Y no es por hacerla de sadista, o sea, enaltecer que corras lastimado, o sea, pero en el trail solo existen dos tipos de personas, los que ya se cayeron y los que se van a caer. Así, nada más. Entonces, y los que se caen te tienes que parar y levantarte, a menos de que de verdad traigas la pata rota para que no continúes. Pero bueno, desafortunadamente Jenny abandonó la competencia muy tarde, justo en esa subida que creo que era la más pesada de la competencia, ¿no? Sí. O sea, la más pesada, ahí decide no continuar. Y bueno, Silvia sigue, continúa, hace su carrera, llega una hora prácticamente de diferencia contra la primer lugar. Y creo que Cari Carzolio, pues lo repetimos, yo sí veía Cari Tibú, yo sí la veía entre un 10 y un 15, yo sí la veía, es más, me atrevía a apostar que entre un 10 y un 12, 12avo lugar, la veía. Creo que Cari Carzolio, este era su terreno, ¿no? El tema de la trepada, ¿no? El tema de la subida, de lo vertical que le gusta a ella correr. Y pues bueno, es lo que hasta ahorita tuvimos como mejor, ¿no?, participación de un corredor mexicano en esta distancia del trail corto. Ahora, otra cosa, Gabo, y esto engloba tanto a los corredores mexicanos de trail corto como de trail largo. No puedes llegar al mundial, a la sede del mundial, sin saber lo que te piden. Ah, ese es un tema, Tibu, ese es un tema. No, o sea, y yo la verdad es que hicimos como parte de la delegación, hicimos lo imposible, hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, porque todos los corredores llevaran el equipo adecuado para sus competencias. A ver, eso es importante. No puedes, salir de México sin saberlo ni siquiera, o sea, independientemente si tienen los recursos, Tibu, para conseguirlos o no. A ver, ahí te va una cosa. Creo que aquí hay un punto muy importante, porque eso te habla de la concentración y de la seriedad que le vas a poner a tu competencia, ¿no? Aquí no estamos en México, que a lo mejor te dicen, ah, pues si no traes el rompevientos no pasa nada, y si no traes impermeable, pues con el rompevientos, etcétera. Los atletas, y eso tú no me vas a dejar mentir, se les dio una guía donde venía todo, o sea, Yo te puedo decir que la guía estuvo disponible desde meses. No, antes, o sea, de la competencia. Todo. Mira, al menos 3 meses sí estuvo, ¿no? Para que lo leyeran, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, oye, ¿qué crees? Es que estamos pariendo chayotes una hora o minutos antes de la competencia. ¿Por qué? Porque algunos no traían rompevientos y que ahí. No, es impermeable. Sí, todo el mundo trae rompevientos, impermeable, pero no impermeable. O sea, impermeable. No puede ser que como corredores de trail no todavía no conozcamos la diferencia entre un rompeviento y un impermeable.
Claro, no, o sea, totalmente de acuerdo en Y ese deja sentido, eso, Tibu. eso te lo creo de alguien que esté empezando en el trail, ¿no? Porque digo, no nacemos sabiendo esto, ¿no? No, Pero si estás pero. compitiendo al máximo nivel, sí es tu obligación saberlo. Oye, y a fin de cuentas, ¿cómo consiguieron los impermeables? Pues es que, no, mira, aquí, de aquí me saqué que yo ya, o sea, ya medio sabía, o Te realmente llevaste. me lo esperaba, que no iba, o sea, que uno por lo menos no iba a llevarlo. ¿Cuántos Entonces, no llevaban, Tibú? ¿Cuántos? No, sin nombres, solamente cuántos. de entre 2 y 3 personas no llevaba. Ok, bueno, entonces pariste chayotes buscando dos impermeables más. Porque tú prestaste uno, seguramente. Entonces, pues bueno, a fin de cuentas sí los lograron conseguir, pero es un estrés, Tibú. A fin de cuentas no estás pensando en tu carrera, estás pensando si vas a competir. ¿Por qué? Porque no traes un impermeable, ¿no? O sea, Exacto. ahí ya te desconcentraste totalmente, o sea, totalmente. Y eso, pues la verdad es que sí Entonces, esta sí está. es una llamada de atención, ¿no? O sea, le tocó a estos atletas que estaban en Innsbruck, pero esto va a volver a pasar en Canfranc y esto va a volver a pasar en el siguiente mundial, va a pasar en absolutamente todos los mundiales. Esto sí es una llamada de atención. No pueden salir de México sin saber exactamente lo que les van a pedir, sin saber qué les falta o qué les Tibu, sobra eso en ya lo su sabían, o sea, ya lo material obligatorio. sabían. Más bien es que de verdad lo tomen en cuenta, que no van a una carrera del domingo aquí en la Feria del Mole, la de las flores, o sea, no, van a un campeonato del mundo donde sí o sí te van a pedir ese equipo y más por las condiciones de montaña, Tibu. O sea, no vas a correr, vas a correr hasta en nieve, vas a correr en una montaña donde el clima te cambia de un día para otro, de un momento para otro. Entonces, fíjate que esto que comenta Adeline González, que le mando un saludo a la gran corredora de Morelos, dice: a Carolina le ha ayudado el salir a competir fuera de México. Eso le permite planear mejor su estrategia, el fogueo que a muchos de otros seleccionados pues, les hace falta. No es justificación para los demás, hicieron lo que pudieron con lo que tenían. ¿Y por qué comento esto, Tibu? Porque creo que el tema del fogueo de Cari ha sido muy importante. El tema de que ella esté fuera de México regularmente compitiendo te hace crecer en muchos aspectos. Te hace crecer en experiencia, te hace crecer en el tema del conocimiento de este tipo de cuestiones, de un rompevientos, de un impermeable, etcétera. O sea, Cari va más suelta. Cari va más con la perspectiva de ir a competir y no está Es que esa desconcentrada es del la otro. diferencia, Gabo. O sea, en este caso, Cari iba a competir y muchos de los otros corredores iban a participar. Así lo acabas de resumir, ¿no? Ese es el resumen. La competencia versus el participar en un mundial. Y Así. bueno, Se oye bien y te lo gacho. acepto de los más jóvenes. O sea, de eso sí te lo acepto, de los que tienen 18 años, de los juniors y demás. Eso te lo acepto, que vayas a participar porque no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar. ¿Sale? Totalmente de acuerdo. Ajá. Y pues Pero de los que mira. tienen más experiencia, de eso sí no te lo acepto. Sí, no se puede. O sea, es inaceptable, Tibú. Pero mira, para ir cerrando este tema de los resultados, por equipos, Tibú, por equipos, Francia se lleva el primer lugar, ¿no? En segundo lugar se lo lleva a Suiza con En Judith las chicas. Teresa. De la chica, estamos hablando de las chicas. Estamos viendo aquí la tabla en la pantalla, lo pueden ver en su teléfono o en donde lo estén viendo. Estados Unidos alcanza la tercera posición por equipos. Y en los hombres, Reino Unido, Italia y Francia. ¿Por qué no Noruega? Pues porque Noruega estaba solito, prácticamente. Acuérdense que para participar en los equipos deben ser mínimo tres competidores. Y había equipos como el mexicano en la rama femenil, que solamente llevaban pues, dos personas, no pueden competir. Y bueno, Reino Unido, Italia y Francia se cuelgan la primera y segunda y tercera posición, Tibú. Eso fue en el trail Corto. corto. ¿Te parece si vamos un pequeño comercial, Tibú, para traer Sí, vamos a hacer una agüita? pausa porque esto, híjole, esto se va a poner bueno con lo del trail largo. Ya, No. Luciano, necesitamos los comentarios ahorita. Bueno, pues ahorita el Luciano ya está sacando la espada desenvainada, ya está atacando con todo. Y pues bueno, vamos a un corte comercial, chicos. Los dejamos aquí con nuestros patrocinadores mientras vamos por agüita y seguimos aquí. Esto es Montañeros 1918, hoy Vientos. miércoles 14,
14, sí, 14 de junio. Así que regresamos. Con el comercial. Vamos, regresamos. Experimentar la naturaleza es una experiencia transformadora. Es sentir la belleza y la energía que fluye en cada rincón de nuestro planeta. Las montañas nos recuerdan lo pequeño que somos y lo vasto e impresionante que es nuestro mundo. La fauna y la flora que habitan las montañas son tan hermosas como el paisaje en sí. Debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que sigan prosperando y sobreviviendo. Porque la naturaleza es nuestra fuente de inspiración, de vida y de energía, y nosotros somos los guardianes de su belleza. Ya estamos de regreso, estaba leyendo comentarios, dice, Tíbulo, si hubieras conseguido una bolsa de la basura, de esas negras, y se la... No, mira, lo dirás de broma, el champion, no, no sé quién fue el que puso eso, pero sí hemos usado, literal, bolsas de basura en ultras, donde te dicen impermeable de lo que sea, pero en el caso del mundial te decían, tiene que ser un impermeable de este peso con las costuras selladas. Sí, no, la verdad es que es increíble, digo, como estas anécdotas nos vas a contar muchas más. Ahorita que entremos al, yo creo que este del trail largo, tío, va a arder ahorita aquí los A ver, ahorita vamos a empezar porque... con el trail largo, vamos sí, a empezar mira, primero con el desarrollo de la competencia. Una ruta de 85 kilómetros, 86, se utiliza la ruta alterna porque había alerta de avalancha en la ruta original, se le agrega distancia, se le agregan positivos. Positivos, Tibu, creo que se le agregan... 700, casi 800 positivos sí, se claro, le agregan. Sí, claro, o sea, muchísimo. ¿Sale? Entonces, así parte, de inicio ya sabíamos que la ruta cambiaba, ¿sale? Entonces... El día del trail corto y el día del trail largo fueron totalmente diferentes. El día del trail largo amaneció totalmente despejado, no hubo lluvia, entonces pues se tuvieron que enfrentar a otro factor adicional a la distancia y al desnivel, al calor. Al calor. Porque ahora sí, el sol cayó a plomo, incluso los corredores más experimentados empezaron a sufrir los temas del calor. Y bueno, la carrera empieza súper un poco rara, por decirlo así, porque se lanza un kamikaze literal a la punta de la carrera. Tres kamikazes, nomás yo quería decir nada más uno. Esta carrera tenía pues más de 6,000 positivos. 6,500. Estás hablando de que alguien empieza a correr abajo de 4 el kilómetro en los primeros 15, entonces pues obviamente pues como que sí estaba un poquito fuera del guión, ¿no? Por supuesto. Ahora, empiezas la carrera, entonces la carrera hacía un loop de 18 kilómetros y volvía a pasar por la línea de salida, ajá, y después ya se infilaban hacia la población de Innsbruck, hacia la ciudad de Innsbruck, porque salieron de ahí de Stubai. Exacto. ¿Sale? Entonces, en este caso, bueno, no era ningún secreto que ya se sabía que las selecciones fuertes iban a ser España, Francia, Italia, Suiza, Alemania, ¿no? Que son las selecciones que tienen más acceso a esta zona de los Alpes y que también tienen más acceso a este tipo de competencias, de los ultras, ¿no? Sí. Porque ya no valían solamente la potencia en las piernas, valía mucho el colmillo, el uso de bastones, que ahorita vamos a hablar de ello, ¿no? Y también dependías mucho de tu planeación de nutrición y de hidratación, ¿no? En los diferentes puntos de la carrera. Entonces, esto era un ultra hecho y derecho, ¿no? Y también fue en donde el equipo mexicano llevaba la delegación más grande. Así es, Tibú. Como bien lo comentas, la delegación estaba conformada, ahorita lo vamos a ver, la delegación mexicana estaba conformada por 7 corredores, 7 competidores, solamente 2 mujeres, Belén Benjamín, Nayeli de la Torre, eran las chicas. En los chicos, pues iba Júpiter Carrera, que era la carta fuerte del equipo mexicano, o sea, literal, era la carta fuerte, y al que más le apostábamos, o sea, era el que dijimos, este cuate tiene que meterse o igualar un poco lo que hizo Cari Carsolio. Juan Bellman, que también no ha sido su primer mundial, de todos estos, Tibu, prácticamente todos,
todos estaban debutando en un mundial. Así, todos, completitos. Menos pero, Júpiter. Bueno, Júpiter ya había competido en un mundial. Bueno, sí, a excepción de Júpiter, tener el mundial de Villa Langostura. Los demás no tenían experiencia mundialista, pero sí tenían experiencia en carreras internacionales. Juan Bellman en Japón, Antonio Ramírez en Europa, José Luis Nieto era su primera salida de México, Nayeli La Torre había competido en Europa, Belén Camín, su primera, exactamente, su primera participación en fuera de México. Y pues bueno, dijimos Nayeli La Torre, Transvulcania, metida entre las primeras cinco corredoras, pues bueno, va a tener para dar un papel, ¿no? Ahí pelear, ¿no? Pero bueno, la realidad fue otra, Tibu. La realidad es que Gabo, o sea, no es lo mismo, y esto va para todos los que fueron, ¿eh? O sea, no es lo mismo enfrentarte a una carrera con cierto nivel, con cierto buen nivel, como puede ser Transvulcania, como puede ser Transgran Canaria, como puede ser la misma Canyon, si quieres, ¿no? La misma Canyon de California, ¿no? Que ir y tratar de competir a un nivel de UTMB. Sí, totalmente. O sea, totalmente. Estamos hablando de polos opuestos. Entonces, estos chicos, pues sí, como dices, algunos tenían experiencia ya en carreras fuertes, ¿no? Porque para nada, Júpiter para nada es lento, ¿no? No. En el caso de Nayeli ya había competido en una carrera Bayou TMB como es Transvulcania, pero esos niveles no se parecen absolutamente nada al nivel que hubo. Porque aquí, el nivel, exacto. Totalmente, estoy de acuerdo contigo, Tibu. Fíjate que aquí creo que Júpiter nos entusiasmó los primeros 20. No, yo cuando lo vi, no, por favor. O sea, yo los primeros 15 kilómetros, cuando pasan por el punto de control donde tú estabas, que era el kilómetro 10, si no mal recuerdo, pues prácticamente Júpiter iba entre los primeros 5 corredores, ¿no? O sea, iba en la punta, en el pelotón, era muy temprano la carrera, obviamente, pero se les pegó a los kamikazes, ¿no? O sea, tuvo la mala estrategia, yo creo que se emocionó, porque esos primeros kilómetros, pues, lo vimos en la ruta, eran muy corribles. O sea, iba a estar en tercero. Estaba en tercero, sí, o sea, iba ahí metido y dijimos, o sea, Júpiter va a ser la carrera de su vida, ¿no? Desafortunadamente pasan los kilómetros, empieza a sumar altimetría, empiezan a hacer esos 6,500 positivos mella en las piernas, va perdiendo posiciones y pues se va alejando de la punta. Tomás y Juan Bellman, Tibu, creo que fueron de los corredores súper consistentes, que se mantuvieron, ¿eh? Ellos, por ejemplo, en el caso de Juan y en el caso de Honorio, sabíamos que no le iban a competir a Andrea Reiterer o a Nicolás Martin, ¿no? Sí. Pero lo que yo sí puedo alabar de ellos dos es que fueron súper consistentes a la estrategia que llevaron. Juan Bellman, yo sí te puedo decir que él sí llevó una estrategia casi casi milimétrica en lo que tenía que hacer. ¿Tipo libreta Kilian Jornet, tipo? Él sí, o sea, decía, a ver, de tal a tal kilómetro es un ascenso, de tantos metros tengo que ir a este paso, tengo que comer tanto. Ok. Y eso sí me consta porque yo lo vi. Entonces, él sí llevaba una estrategia, además, ahora, que su nivel de corredor no le da para competirle a los monstruos que iban, pues sí, ahí sí, ¿cómo lo desmientes? ¿No? Pero yo sí te puedo decir que él sí, que en el caso de tanto de Honorio como de Juan, sí llevaban muy bien preparada su carrera, sabían por lo menos no contra quién iban a competir, pero sí en dónde iban a correr. Fíjate, Tibu, que hablando con Juan Carlos, porque estuvimos en la transmisión con Juan, ¿no? Obviamente platicando acerca del entrenamiento, de la preparación que hicieron para esta carrera, pues él veía muy bien a Júpiter, lo veía fuerte, de hecho, pues él pensaba que se podía meter entre los primeros 30 corredores. El caso es que yo siento que... Yo también creo que era posible, ¿eh? No, era muy posible por lo que hemos visto de Júpiter corriendo. Pero repito, Tibu, creo que la estrategia a lo mejor se entusiasmó con estos cuates, a lo mejor si no hubiera salido tan rápido, si se hubiera mantenido por ahí detrás. Mira, el hubiera está muy cañón. No, pues sí, no sabes cómo ibas a responder, ¿no? Sí. O sea, yo también creo que la estrategia no fue la mejor. Yo creo que sí pudo haberse reservado un poquito. No creo, o sea, no digo que súper lento, que arranques en la cola de carrera, pero creo que sí pudo haber controlado un poquito. Ajá, ahora,
otra cosa, en los ultras, especialmente en esta región del mundo, como corredores mexicanos no podemos regalar la ventaja de dejar que los europeos usen bastones que son buenísimos usándolos. Claro. Y nosotros ni siquiera hacer el intento. Bueno, nadie usó bastones, Timo. Bueno, sí. Juan Bellman sí llevó. Bueno, Nayeli de la Torre sí llevó. Hablando de los hombres, solamente Juanito Bellman, ¿no? Uh-huh. Que es un corredor que sí está acostumbrado a trabajarlos y lo hemos visto que lo usa mucho, pero yo nunca he visto, Timo, una foto nunca de Júpiter con bastones. Nunca en la vida. Nunca. Y eso es, o sea, es una ventajota. Creo que ni tiene bastones. Porque después de la carrera, yo platicando con Júpiter, le dije, a ver, ¿qué te pareció cómo caminaban los europeos? Y lo primero que dijo fue confirmarme lo que yo ya sabía. Decía, es que yo iba trotando y ellos iban caminando, ellos iban bastoneando caminando. O sea, imagínate el desgaste que tenía Júpiter en las piernas por seguir trotando para llevarles el paso a estos cuates. Ellos iban caminando, desgastándose tal vez la mitad de lo que Júpiter se desgastaba. Es una ventaja enorme que no se puede regalar. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, Tibu. Creo que el tema de los bastones ayuda mucho a la economía del esfuerzo, ¿no? O sea, te desgasta menos, y te puedo decir que te desgasta hasta un 30% menos el que tú utilices los bastones. Y bueno, el tema de que los europeos están muy acostumbrados al power hiking y al bastoneo y avanzan mucho más rápido que tú que vas trotando. O sea, desde ahí ya estamos pelas y bueno, creo que esa parte le pasó factura a todo el equipo, excepción de Juan Bellman, que yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo, Tibu, pero Juan fue el que mejor acabó de todos. O sea, yo lo que te puedo decir es que fue el más consistente. No sé si acaba más cansado o menos cansado, pero sí fue el más consistente. Consistente, Tibu, pero eso te habla de, o sea, esa consistencia te dice que su estrategia le dio resultado, que él hizo lo que tenía planeado y que pues fue para lo que le alcanzó al lugar 45, Tibu, a Júpiter, que acaba en el lugar 40, Tomás Sonoro, que acaba en el lugar 49, y de ahí me voy con alguien que a mí en lo particular, y lo dije en la transmisión, yo no creo que ese sea el nivel de Toño Ramírez. Yo no creo que Toño Ramírez sea 118 a 4 horas 29 minutos del primer lugar. Aquí yo pienso, Tibu, y lo dijimos, y mucha gente lo dice, mucha experta en México con autoridad moral, que dice, a Toño lo andan trayendo paseando, no está concentrado, lo ponen a correr un maratón hoy, para la otra semana un ultra, para la otra semana un... Lo único que le falta a Toño, Tibu, es una 1500 en pista o 3000 steeple chase. Es lo único que le falta a Toño hacer para que lo hemos visto competir, Tibu, en Europa lastimado de la rodilla. Lastimado sí. De la rodilla. Mira, ahí hay un tema con el manejo de los corredores rarámuri. Compiten demasiado. O sea, yo entiendo que son un símbolo cultural deportivo de nuestro país, ¿no? Es innegable, ¿no? Pero el hecho de que tengan que competir y que tengan que viajar tanto sin poder tener un ciclo normal, tanto de entrenamiento o de preparación para una competencia tan importante como es un mundial, eso, o sea, te va a minar y te lo va a cobrar en algún momento. Si de por sí ya se lo había cobrado en el caso de Toño Ramírez con esta lesión de rodilla que tiene, me parece que en Europa del Este. Sí, ajá, sí, sí, sí. Ya se lo había cobrado. Imagínate, todavía llegas a un mundial que es una competencia todavía más férrea, más fuerte, más larga y con más desnivel. Era muy obvio que las cosas iban para abajo. Sí, totalmente, Tibu. ¿Recuerdas que en esa competencia, que fue por etapas, él abandona la carrera prácticamente faltando dos etapas? O sea, la deja en la penúltima etapa, la abandona porque trae un dolor espantoso de rodilla, pero aún así lo ponen a correr y te repito, ellos llegaron con antelación al Mundial. Por ahí, fíjate que un atleta mundialista mexicano, medallista mexicano, dice, los corredores tienen que llegar con poco tiempo, Tibu, con poco tiempo para que no pierdan la oxigenación en la sangre que traen por la altura. Tienen que estar prácticamente, espérame, eso es lo que a mí me dijeron, ¿no? Un medallista mundialista mexicano, tienen que llegar concentrados a reconocer el terreno,
a concentrarse en la competencia, a no estar paseándose por toda la ciudad y metidos 100% en el tema competitivo. Entonces, yo difiero en algo sobre eso. En el tiempo de llegada, Tiburón. En el tiempo de llegada, porque en el caso, por ejemplo, del mismo Estián, él estaba casi un mes antes corriendo la ruta, aclimatándose a lo que tenía que hacer. Entonces, sí, estoy de acuerdo que si vas a llegar allá, vas a llegar a concentrarte a lo que tienes que hacer. Pero si tú llegas, como en alguno de del caso de los atletas mexicanos, si tú llegas el día del desfile, apenas a ver cómo está de allá del clima, pues ya vas en desventaja. No, sí, de acuerdo, Tibu, pero esto relaciona a lo que pasó con Toño, que, repito, yo he visto correr a Toño, no es un nivel de Toño, y otra cosa, Tibu, creo que en lo particular Toño y por ahí, creo que nada más él y Tomás Honorio, a mi gusto, creo que son más para media distancia. O sea, para un tema... Bueno, Honorio lo hizo muy bien, ¿eh? O sea, independientemente de su nivel, de su velocidad y lo que tú quieras, pero aquí, Honorio hace una buena carrera. No, yo no estoy diciendo que no, Tibu, pero yo, a mi punto de vista, creo que hubieran podido lucir más en los 45 kilómetros porque son mucho más rápidos y trepan muy bien, bajan muy bien. Toño Ramírez lo hace muy bien. O sea, yo a Toño, te digo, yo nunca pensé que hubiera estado en esa posición, para empezar. Y cuando lo vemos tronadísimo es por la carga de kilómetros de competencias que traen las piernas de viajar de aquí para allá. O sea, de todo eso, Tibu, le pasó factura. Esa es la realidad. No hay que buscarle más. Y bueno, con José Luis Nieto, Tibu, por ahí yo creo que a reserva de que investiguemos el tema de cómo están las edades, pero es de los, yo creo que de los más longevos, 43 años, obviamente de la selección mexicana, pero a nivel mundial, Tibu, yo creo que te puedo apostar que está dentro de los más grandes, ¿no? Sí. Eso. El caso en el caso de José Luis Nieto, él sí, o sea, era su primera experiencia fuera, él sí llega a ver, o sea, a ver qué hay, a ver qué pasa. Sí, claro, o sea, era ver qué sucede, ¿no? Pero... Y Tanisa también... sí que improvisa incluso unos bastones, unos palos ahí que encuentra a medio camino. A mí la verdad es que mi temor con ese tema es de que alguien de la organización hubiera dicho, ¿tú qué haces con eso? Estás descalificado. Sí, sí, pero vuelvo a lo mismo, la novatada, el tema de muchas cosas, de no leer reglamentos, o sea, de muchas cosas, porque sí, cualquier juez serio hubiera dicho, oye, compadre, pues tú estás haciendo uso de cosas que no están permitidas, vas para afuera. Pero aquí hay dos lecturas, Tibu. Yo leo dos cosas y no sé si tú estés de acuerdo conmigo. Lo mismo que pasa con el fútbol. Cuando llevas a corredores muy grandes, te hablan de que no hay pues, un semillero, ¿no? No hay una banca, ¿no? Y eso es lo que yo leo. O sea, de plano no hay corredores que tengamos para competirle. O sea, tenemos tan pocos corredores para la larga distancia. Y la misma pregunta que te hice hace rato, ¿tú a quién crees que por aquí te faltaría incluir algún corredor de larga distancia? Que yo por ahí tengo a dos. Yo por lo menos a uno, sí. Uno, tú. Entonces, pues aquí faltaría mínimo uno o dos corredores, Tibu. Yo creo que en el caso de trail largo, más que velocidad hace falta colmillo. Colmillo, experiencia. Lidiar okay. con condiciones adversas. Ok. Porque no es un ritmo tan alto. O sea, incluso, o sea, pasa cuando pasó Andrea Reiterer, cuando pasa este chico francés, me parece que es Benjamin Rubiol. ¿No? Ajá. Benjamin Rubiol, el que ajá. queda en primer lugar en la posta. Van a un ritmo semilento, no van a un ritmo que sabes que los, o sea, que te están machacando. Pero sí lo hacen a un ritmo muy constante. Constante. Muy bien, bajan muy bien y saben cuándo tomar agua, cuándo hidratar, digo, cuándo consumir alimento, cuándo apretar, cuándo no, etcétera. Eso es puro colmillo. O sea, lo que hizo Juan Bellman fue lo que tuvieron que haber hecho los demás mexicanos. Exactamente, así. Cada quien a su nivel. Ah, no, claro. Pero si a lo mejor Júpiter o a lo mejor Nayeli hubiera tomado la estrategia de Juan Bellman, que lo hace muy europeo, creo que es el que más se pega
al librito, ¿no? Creo que hubieran podido por ahí escalar o tener un poquito de mejor participación, creo yo, ¿no? Sí, entonces, ahí yo creo que independientemente de lo que pasa con el resultado de la selección mexicana acá, es, o sea, yo sí le diría a los dos que lo hicieron mejor, en el caso del trail corto a Karina Carsolio y en el caso del trail largo a Juan Bellmann, compartan esa experiencia con los demás corredores, compartan esa preparación, compartan esos tips que les hicieron llegar bien al final de la carrera, porque o sea, no podemos estar dependiendo de Tibu, que se siente bien, que se siente mal. Júpiter llegó, más bien Juanito Bellmann llegó a escasos minutos de Júpiter. Yo pensé en algún momento de la carrera que lo iba a alcanzar. Sí, o sea, no, de hecho, al final en el abasto del kilómetro 65, donde estábamos nosotros apostados, yo le dije a Juan, ¿sabes qué? Por el ritmo que llevas y por cómo estoy viendo a Júpiter, es muy probable que lo alcances. Sí. Se queda muy poquito, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, era yo juraba que lo iba a alcanzar porque el tiempo se iba cortando más. Te digo, yo veía a Juanito bien, lo veía de verdad con un semblante bien, el cansancio normal, pero yo lo veía con arrestos todavía para poder competir. Creo que de todos ellos, Juanito es el que mejor estrategia utiliza, el que mejor desempeño tiene, aunque haya quedado detrás de Júpiter. ¿Por qué? Porque aquí en México Júpiter le saca lo que tú quieras a Juan. O sea, sí, o lo sea, que si me digas. Puedes, si tú le puedes poner, si tú los dos, a los dos los pones en un maratón. O no, sea, lo destroza. Le saca, media hora. No, lo destroza totalmente. Pero lo que sí hemos visto en Juan Bellmann, y lo ha demostrado Tibu, es ese colmillo que está adquiriendo para la larga distancia. Creo que está muy tema europeo, Juanito, y para mi gusto de este contingente, es el que mejor papel tiene, junto con un Tomás Honorio, que los dos fueron allí, constantes, constantes, constantes. Entonces, eso fue lo que pasó, pero bueno, ya en los generales, Tibu, pues igual, ¿no? Creo que hubo sorpresas. Bueno, primero la sorpresa de que se retira la campeona. Claro, ¿no? Al mismo tiempo que se está retirando Belén Benjamín en el kilómetro 18, también poco antes se estaba retirando Blandín Lirondel. Ahí mismo. De hecho, lo poníamos en la transmisión, ahí medio escondiendo la cámara, porque pues, obviamente era un momento delicado para Blandín. Tú me dijiste, ya se va, se está retirando la campeona, ¿no? Dijimos, ¿qué le pasó a la campeona? Y en ese momento, pues, estaba todo dicho para que, al menos aquí, hubiera dos nuevos campeones, ¿no? No estuvo Adam Peterman, el campeón del año pasado, la vacante estaba ahí disponible, y entonces, pues, dijimos, ¿ahora quién va a ser la campeona? Y bueno, sale otra francesa, es lo que te digo. La estrella, que era Blandín Lirondel, que tiene el récord de CCC, ¿no? Abandona la competencia y dices, bueno, pues, ahora ya es la oportunidad para todas las chicas. Por ejemplo, yo esperaba un poquito más de Martina Balbasoy. La italiana, por supuesto. La italiana. Que gana Transvulcania, ¿no? Entonces, bueno, ahí estábamos viendo pues, quién es la que va a tomar la batuta y termina tomándola otra francesa. Marion Delespierre. Marion Delespierre es quien se lleva la primera posición. Le sacó 6 minutos, Tibu, a Katharina Hartmut, la alemana, que se lleva la medalla de plata. Y en tercer lugar, otra francesa, ¿no? O sea, por si no era mucho la primera, dice, pues también Francia alza la mano con Manon Bohart y ella termina a 11 minutos, ¿no? La italiana, una de las favoritas, Martina Balmasoy, queda a 22 minutos de Marion. La verdad es que Martina se nos fue cayendo, Tibu, por ahí yo pensé que iba a meterse a jalar, hubo un momento que iba entre las tres primeras, pero bueno, se nos cae Martina, y en la rama varonil, Tibu, pues también. No, y aparte la que se nos cae es Marcela Vasinova. Marcela Vasinova, bueno. Estuvo casi punteando toda la carrera, al final, kilómetro 60, se nos muere, y bueno, pues ya se va hasta el lugar 15, me parece. Pero ella estuvo haciendo un papel, fíjate que a Marcela yo la vislumbro más en la media distancia, Tibu, que en la distancia larga. Sí, bueno. ella coincidía, ¿no? De hecho, platiqué con ella ya en la clausura. Oye, pero preguntarle, oye, ¿qué hacías en el tren? ¿Qué hacías largo? En la larga, ¿no? Ajá. Y lo que me dijo fue, pues es que pues quería simplemente un desafío. Me dice, ya he corrido tantas veces la distancia corta. Me dice, bueno, pues vamos a ver qué tal nos va en la larga. Y le iba bien hasta el 60 y después
Se le acabaron las piernas, tipo, se le acabaron las piernas. Y en los hombres, pues, otro francés, ¿no? Otro francés, Benjamin Rubiol, se lleva la primera posición con 9, abajo de las 10 horas, 9.52. Y el italiano, que escala posiciones, tipo, que el año pasado había quedado más abajo, Andreas Reiterer, se queda en la segunda plaza a 7 minutos del francés. Y termina este eslovaco sí, también. Peter Frano. Pero fíjate, el otro, del otro lado del de los varones, también, que estuvo en el podio del año pasado, Nicolas Martin, el francés, lo mismo, se retira de la competencia y llega otro francés, llega Benjamin Rubiol y gana la competencia. O sea, esto te habla de la amplitud de corredores de ultradistancia, bueno, de tanto de trail corto como de trail largo que tenía Francia. Quitabas a la estrella y te salía uno o dos más. Así es, así tal cual lo describes, Tibu, así fue. Fíjate que por aquí hay una pregunta que hace Carolina, que dice, expliquen entonces en qué pudo ser mejor Júpiter que Juan para quedar en mejor posición y aplaudirle a Júpiter también. O sea, no es de que no lo estemos aplaudiendo, o sea... Es que análisis... las expectativas eran diferentes. Exacto. O sea, era muy diferente la expectativa que había para Júpiter que la que teníamos con Juan Belmar. Por eso les estamos dando este parámetro, por eso les hicimos alusión y lo que dijo el Tibu, de que decía, a ver, si ponemos a Júpiter y a Juan aquí en una carrera de corrible, en un maratón, en caballo blanco, en ultramaratón de los cañones, Júpiter le saca media hora a Juanito, ¿no? Pero aquí, hablando del mundial, pues prácticamente lo que separaron fueron 8 minutos. 8 minutos la diferencia entre uno y otro, y eso es donde decimos que Juan tiene una mejor carrera. No estamos hablando del lugar, no estamos hablando de la posición, porque Juan Júpiter, pues sí, logró una posición mucho mejor, ¿no? Estuvo mejor ubicado en la posición 40, pero estamos hablando de que si a lo mejor hubiera seguido la misma estrategia que Juan, que utiliza bastones, que hizo su metodología casi, casi kilómetro por kilómetro, qué iba a comer, qué iba a hacer, qué, o sea, todo eso posiblemente a lo mejor Júpiter y se mete entre los primeros 25 o en el 30, no lo sé, escala posiciones. Yo estoy seguro que con bastones Júpiter escala posiciones, tipo, estoy completamente seguro de ello, ¿no? Pero todo eso se entrena, o sea, no es como que llegas al día de la carrera y voy a ser mejor. O sea, tienes que entrenarlo. Tú los usas ahí por vez primera y a los 2 minutos ya los aventaste a la basura. O sea, no se puede, tienes que practicarlo. Y pues bueno, Tibo, en el tema de los equipos, en la rama femenil, Francia pues, se lleva la primera posición. Oh, ahí está, clarito. Alemania la segunda e Italia la tercera posición por equipos. En la rama varonil, pues lo mismo, Francia en los hombres, Estados Unidos saca la casta y se lleva ahí la segunda plaza por equipos e Italia la tercera posición. Por ahí Zach Miller, que lo vimos ahí en un video un poquito... Esa es parte de la polémica y ha dividido opiniones como no había visto hace mucho en los ultras, ¿eh? Bueno, no sé si por ahí tienes el video, Tibu, si es lo que puedes no lo he bajado, pero ahorita si quieres lo ponemos al final. Bueno. Pero bueno, la mayoría de la gente sabe ya de lo que hablamos nosotros. En uno de los abajos dice, dejemos de comer prójimo. Dice, ya está, me indigesté, dejen de especular y deberían de invitarnos y respondan las preguntas de nosotros, que aguanten y soporten las críticas. Lo estamos haciendo, doctora, estamos poniendo todos. Mira, yo estas mismas preguntas que les hemos hecho, o sea, que nos hemos puesto tanto Gabo y yo en la mesa, estas mismas preguntas se las hicimos a los atletas en un ambiente un poquito más controlado, porque ya sabemos que hay ciertas personas, doctora, que a veces somos un poquito pasados de lanza con el tono de las preguntas. Sí. O sea, pero definitivamente se les cuestionó, oye, ¿por qué hiciste esto? Oye, ¿por qué no preparas? Oye, ¿por qué no llevas? Oye, ¿por qué nunca se te ocurrió meter esto en la mochila? O sea, todas estas preguntas se las hicimos. Obviamente, pues también bajita la mano, son corredores que finalmente pecan de poca experiencia. Sí, o sea, dice Bermejo. Sí, corredores. No, sí. No el colmillo que necesitan para competir a este nivel. No estamos diciendo lo contrario, Tibo. Aquí tenemos que decir las cosas como son. No estamos diciendo cosas raras. Son grandes corredores. En México difícilmente a Júpiter le ganan. Uf. O sea,
O sea, es difícil que le ganen, lo hemos visto. Bicampeón, multicampeón en Caballo Blanco, entra en lo que es Ultramaratón de los Cañones, lo hemos visto en varias carreras donde difícilmente le pueden sacar la victoria, ¿no? O sea, es un gran corredor, pero creo que sí tiene que tomar nota en el tema de tips para este tipo de carreras y sobre todo el tema de los bastones, ¿no? Por ahí más comentarios, dice, quien no debe pecar de falta de experiencia es quien los lleva, sorry, pero ¿qué hacen los organizadores? Es el mismo comentario, yo te diría, o sea, estoy de acuerdo contigo, doctora. O sea, si vas a llevar un selectivo, el selectivo te tiene que preparar para esa carrera. Uh-huh. Sí, o sea, sí. Y ya han habido varios comentarios de eso, o sea, el selectivo se tiene que parecer. O sea, no puedes, en este caso, pues el selectivo para larga distancia fue Caballo Blanco, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que pasó en Inco. Horrible totalmente, Tibu. Creo que Caballo Blanco tiene como 2,800 o 3,000 positivos, o sea, pero bueno, en tantos kilómetros. Entonces, esa misma idea sí se la transmití al profe Pedro en su momento, claro. Decirle, oye, pues qué onda, o sea, esto no tiene nada que ver con lo que corrieron estos cuates en el selectivo. Entonces, sí, no. ¿Cómo esperamos que tengan un buen papel si esta es su primera experiencia fuera y la única experiencia que tuvieron para preparar esto no tiene nada que ver? Así es, totalmente de acuerdo. Fueron muchos factores, Tiwi. Pues bueno, esta es la parte final del trail largo y nos vamos con la última clasificación, Tiwi. La carrera clásica. ¿No? Penúltima. Penúltima. Bueno, sí, son dos en una porque es la juvenil, una vuelta, un loop, y la segunda de 13.5 kilómetros con 750 positivos. La verdad es que una carrera corta, Tibu, pero bien demandante, ¿eh? O sea, para nada, plana, tenía unas subidas y tú las viviste, las tuviste ahí, las sufrieron los corredores, las sufrieron de veras. Y pues bueno, en este contingente, ¿sabes qué? El tema con las subidas de ese loop es que, o sea, sí eran subidas fuertes, pero es que el ritmo era frenético. Exacto. O sea, no es que subieran tanto, porque subían a lo mucho, creo que 300 positivos por vuelta. 350 positivos, Tim. Ajá, pero el ritmo era tal que pues, cualquier subida... Calaban durísimo, ¿no? Bueno, sí. En este contingente estuvo en las juveniles Gabriela Camacho de Tenancingo, Sofía Peña de Jalisco, estuvo Miguel Ángel López de Tepatitlán, Jesús Quiroz de Temuaya, Mar López de Querétaro y Héctor Pérez fueron los juveniles que tomaron posiciones, Tibú. Y lo mismo, creo que el contingente juvenil siempre estamos pues con la expectativa porque son de los últimos que han dado medallas, lo recordamos en Argentina 2019 con Yael Paniagua, que tuvimos medallista ahí con él, y donde siempre regularmente pues alza la mano, ¿no? Se meten dentro top 10, ¿no? Ahí están los juveniles alzando las manos. Creo que en esta ocasión, Tibú, no fue el caso. Creo que sí nos quedaron a deber los juveniles. No sé tú qué opinas, pero... Pasaron dos cosas, Gabo. A ver, platícanos. Yo creo que la primera es que sí, yo creo que los juveniles necesitaban una sacudida. Porque yo no los veía concentrados, yo no los veía estresados como sí veía a los demás, ¿no? Como de, chin, o sea, pues viene gente de muchísimo nivel, ¿no? Entonces a los juveniles tal vez les hacía falta que les dijeran, oye, son un par de guajoloteras y despierta porque la verdad es que el nivel era muy alto. Ahora, la segunda cosa es que los demás países ya se animan a llevar no a gente de montaña, se animan a llevar a gente de cross country, gente de steeplechase. Entonces, ya la competencia es diferente. Ya la competencia no es nada más de, ay, a ver quién se anima a correr un ratito en montaña. Es gente que tiene buena preparación en sus respectivos países y que incluso te diría que ni siquiera llevaban tenis para correr en trail. La mayoría de los juveniles corrió con tenis de asfalto. Estás en mute. Yo creo que esa parte, Tibu, no sé, pero por mi forma de ver el terreno, Tibu, y por todo lo que vimos, esa parte de asfalto, etcétera, yo creo que ese no fue un factor importante o determinante, Tibu, el tema del calzado. Porque para nada. No, pero lo que me refiero es que la gente que iba a competir a juveniles
no es gente de trail. O sea, es gente, pues obviamente los chavitos, gente pistera, gente de Steeple Chase, de 1500, o sea, ¿no? Gente por eso rápida. Iba también a la gente de México en los pasados mundiales, porque el profe Miguel Ángel lleva a sus atletas de pista. Sí. ¿No? Que puede mantener esos ritmos. Claro. Pero ahora, si también lo trasladas a otros países, entonces la competencia está más pareja. Claro, claro. Y pues bueno, para ir analizando rápidamente, Tibu, en la rama femenil, Gabriela Camacho ocupa la posición número 26 y Sofía Peña 31, prácticamente 4 y 5 minutos de diferencia contra los primeros lugares. En la rama varonil, pues Miguel Ángel Pérez, el hijo de Miguel Pérez, el coach, y que también ya fue mundialista mexicano, pues ocupa la posición número 18, fue el mejor, ¿no? Por ahí Miguel Pérez soportando el ritmo, tratando de buscar ganar lugares, pero bueno, es en este tipo de carreras, tipo, si te quedas ya valiste queso, o sea, si te quedas ya es prácticamente imposible que puedas remontar, porque el ritmo, como bien comentas, es frenético, es rapidísimo, y pues bueno, él acaba a 2 minutos del primer lugar, 2:42. Jesús Quiroz de Temuay, jovencito, 3:18, lugar 24, a 3:18 del primer lugar. Marc López de Querétaro, lugar 39, a 4:34. Y Héctor Pérez se nos va hasta la posición número 46, a 5:34. O sea, aquí, Tibu, hablas que en un minuto ya te entraron 15 canecos. O sea, más, en un minuto. Más. Ya, o sea, a Miguel Pérez le sacaron, en 2 minutos y medio, Tibu, entraron 18 canijos. O sea, así para que se den cuenta cómo entran uno tras otro. Y bueno, vamos a ver el resultado pues, general. Aquí vemos a la rama varonil, el ugandés, que fue Uganda, y que por ahí... Pero ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Sorpresa. Aquí la sorpresa la dio el suizo, Tibu. El suizo Mateo... No, el suizo, todo el mundo ya lo estábamos apoyando. Era como el caballo negro que todo el mundo iba teníamos. Liderando, Tibu, iba liderando la carrera, o sea, iba emocionante este cuate Mathieu, el suizo, que hizo una carrera espectacular, o sea, fue de los pocos, ¿no? Bueno, es que sabes qué, y bueno, y esto se va a reflejar también en el clásico de las chicas, de la senior, pero lo que hace el corredor suizo, este chico suizo, es aguanta más o menos el ritmo en el ascenso, pero en el descenso se da una descolgada de aquellas. Y es lo mismo, de nuevo, lo comentaremos más adelante con el de las chicas. Se descuelga muy bien en el descenso y bueno, y se la juega. La verdad es que se la juega muy bien pensando de que pues le puede alcanzar con lo que hizo en el descenso para que no lo alcanzan los ugandeses. Tristemente sí lo alcanzan, pero la verdad es que los que estábamos ahí estábamos súper apoyando al suizo porque lo que había hecho era una hombrada. No, totalmente, una hombradísima, o sea, la verdad es que a mí me emocionó mucho, yo de verdad estaba echándole porras al suizo, ¿no? En algún momento de la carrera yo sí dije, este cuate se los va a coyotear, desafortunadamente no le alcanzó al último las piernas, tipo, pierde la posición a final prácticamente en los últimos kilómetros, Mathieu se va a la tercera posición a 15 segundos, tipo, 15 segundos, con 27:52, el ugandés Chemutai en segundo lugar y Kirwa, James Kirwa, el ugandés con 27:37 fueron los ganadores y en la rama femenil, pues la inglesa Rebecca Flaherty en primer lugar, segundo lugar la española, fíjate que aquí Tibu, no sé qué pasó con las keniatas, ¿no? Creo que no hubo participación de Uganda y Kenia en las jovencitas. Y bueno, aquí está el caso. España, Inés Gerold en segunda posición y Lucía Arnoldo, la italiana. Hasta este punto en la competencia, España no llevaba ni una sola medalla. Nada, Tibu. No llevaba nada. O sea, siendo una de las delegaciones más grandes, más armadas, favoritas incluso para llevarse, como le dicen por ahí, el all around en la gimnasia, ¿no? Pero para llevarse el mundial de montaña, no llevaban ni una sola medalla. Su equipo de ultradistancia que se antojaba era el más fuerte, ¿no? Con esta Sara García, con Gema Arenas, a Sara García termina retirándose. Y ya ni siquiera puntuaron para la clasificación por equipo. No sé si estés de acuerdo conmigo, Tibu, que fue la decepción del mundial, España. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. La recepción del mundial.
Aunque por ahí van a decir que México, no sé qué, créanme. No. Estamos hablando de las expectativas, por los elementos que se llevaron, por la organización, por el pasado, por la historia del país, de Trail, etcétera. Sí, yo coincido contigo, la gran decepción de este mundial fue el equipo español. Exacto, yo creo que sí. Y pues bueno, para terminar de analizar el tema de los juveniles, nos vamos rápidamente con el tema de los equipos, Tibu. Aquí en México, afortunadamente, los juveniles logran una posición número 6 en equipos. Fue lo más cercano, el resultado más cercano por equipos. Sexto lugar, donde Suiza se iba a la primera posición, Francia la segunda, España la tercera. Y es donde hablábamos que España por fin figura, pero solamente en el tema juvenil, fue lo único. Reino Unido, también en el senior. Bueno, en el senior, ahorita vamos a hablar, sí, cierto, en el senior. Reino Unido, Francia y España por la rama femenil. Y pues bueno, hablando del senior, nos pasamos ahora sí que a la última prueba, ya la que cerraba con todo el mundial, día sábado, por ahí de más o menos 10, 11, 12 de la mañana. Y pues bueno, en esta carrera, Tibu, teníamos corredores, pues yo creo que por ahí el más experimentado, y no me vas a dejar mentir, y en el que más teníamos confianza era Miguel Pérez. Uh-huh. Tomás Reyes repetía, Fernando Ordóñez, Roberto del Valle, de Valle de Bravo, María Gilote y Judith López volvían a repetir, ¿no? Uh-huh. Y habían tenido participación. Y pues bueno, creo que aquí, Tibu, lo mismo, era lo que había, ¿no? No había muchas expectativas. Mira, ¿sabes qué? En la carrera clásica sí creo que las chicas nos quedan a deber. O sea, en el ascenso sí se vio que dejaron lo que no tenían. O sea, que el esfuerzo fue mayúsculo y que pues era lo que se podía. Pero creo, después de ver la competencia y después de estar ahí, yo creo que las chicas, las dos chicas, sí quedan a deber en esfuerzo en la carrera clásica. Híjole, Tibú, yo creo, yo la verdad, viendo el desempeño de ellas en el ascenso, ¿qué podía esperar con los monstruos? No en lugares, por eso estoy diciendo que quedan de ver en esfuerzo. Bueno, en esfuerzo... En lugares ya sabíamos que a ver, o sea, cómo estaban las cosas, ¿no? Bueno, en esfuerzo te la compro porque el tiempo se fue muy arriba. Estamos hablando, Tibú, prácticamente... Porque las vi de frente, o sea, porque las vi esperándolas en las vueltas. O sea, tú todavía sentiste que podían dar... Sí, 100%. O sea, se derrotaron mentalmente. Dijeron, ya no tengo nada que hacer, me la llevo tranquilo, ya. Sí, eso. O sea, yo creo sinceramente que tenían, o sea, que okay, pudieron haber corrido mejor independientemente del lugar. María Gilote se va a la 64, Judith López al lugar 74, estamos hablando de 16 y 20 minutos de diferencia contra el primer lugar, ¿no? Que la verdad es muchísimo tiempo, Tibu, o sea, es mucho, mucho tiempo. Y en el caso de los hombres, Tibu, Miguel Pérez hace una carrera inteligente a corta distancia. Oye, voy a detener esto porque lo voy a poner, fíjate. A ver. Mira, dice que la decepción del mundial fui yo porque entrevisté con un audífono. Le invito a Luciano a ver la entrevista con Stian Angermund, que me diga si tiene un audífono, por favor. Oye, se pasa ese bien, ese hombre. Bien. Ok, o sea, te está tirando, ¿eh? Todos quedan a ver el reporte hasta los jueves. Es que, oye, ¿sabes qué? Sí, no, yo creo que el reportero queda de ver porque pues, no llevo camarógrafo. ¿Dónde está Luciano para que cargue la cámara? Exacto. O sea, se queja el señor y no pone ni lana, ni apoyo, ni viene. No sabemos si ya es mexicano. Entonces, pues necesitamos que nos diga claramente qué es lo que espera, cuáles son las expectativas. No, sí, totalmente de acuerdo. El Luciano tendrá que ir un día a acompañarnos a una carrera. Y pues bueno, Tibu, en el caso de los hombres, creo que Miguel saca la casta un poco por el lado varonil. Fíjate, el caso de los chicos, independientemente de lo de Miguel, sí se ve que dan lo que pueden. O sea, ellos sí ya llegan totalmente exhaustos. Fundidos. De hecho, creo que Roberto del Valle, pues ahí... Casi se nos desvanece, ¿no? Sí, o sea, casi... no, el señor dejó uno y la mitad del otro en la carrera clásica. Lo de Miguel... Es de llamar la atención,
porque arranquen la primera vuelta, pasan la posición 56. Sí, 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 56. ¿Sale? Entonces, de las dos vueltas. Y de repente el señor cierra en la posición 30. ¿Eso qué te dice? No, pues que tuvo una carrera, segunda parte espectacular, donde creo que hizo, mi punto de vista, Tibu, es de que fue una carrera estratégica para él. O sea, sí, una carrera donde la primera vuelta la utiliza para conocer el terreno, decir, a ver cómo me siento, y en la segunda fue a dejarlo todo, así. Ahora, como tú bien lo dijiste hace unos minutos, en una carrera tan rápida, si se te van al principio, ya se te fueron. Sí. Entonces, lo platicaba con Miguel y él dice que sí, o sea, que siente que se atoró mucho en los tramos más angostos, donde los corredores no podían hacer mucho rebase, okay, y que ahí se le termina yendo la competencia. Entonces, hace una gran segunda vuelta, 26 lugares en una sola vuelta de 6 kilómetros, es una salvajada, ¿no? Pero creo que sí, ahí le faltó tal vez un poquito de colmillo para arrancar un poquitito más adelante en posiciones. No, no digo que se tenía que desbocar, pero si arranca en una posición, ¿qué te digo? 40, en lugar de la de 56. Y de repente puede recortar unos 15 lugares, la verdad es de que hubiera hecho un carrerón. Así es. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, Timo. La verdad es que, por eso repito, Miguel creo que saca la casta por el equipo mexicano. Hace una carrera buena, a 6 minutos y medio del primer lugar. Tomás Reyes ocupa la posición 62. Tomás se nos fue muy arriba, Tibu. Yo también tenía expectativas altas con Tomás, 9.50 a diferencia del primer lugar. Y Luis Fernando Ordóñez, que iba en cuarta posición, logra rebasar a Roberto al final. Roberto iba fundido, se coloca en la 96. Y Roberto pues llega ya con amor propio, prácticamente yo creo que más amor propio por terminarla, porque se fundió, iba perdiendo gas, lugar número 107 a 18 minutos de la primera posición. Y pues bueno, Tibu, con esta carrera, Kenia ocupa la primera posición en las mujeres, Reino Unido segundo lugar por equipos, Francia tercera posición, Kenia en los hombres, pues digo, sabemos ahí, ahorita vamos a poner los nombres de los ganadores, Italia en segundo lugar, España tercera posición y México se nos va hasta la posición número 17 en la rama varonil. Y los ganadores, pues bueno, aquí sí me da mucho gusto mencionar, ahorita vamos a hablar de esto porque a mí fue un duelazo, Tibu, lo que vivimos en las mujeres. En la rama femenil me encantó ver a esta top Alexanderson y a Grayson Murphy rompiéndose, ¿no? O sea, literal. No, se dieron hasta con la cubeta. Se dieron hasta por debajo de la lengua. Tober Alexanderson, ¿te acuerdas ese rebase en la bajada? ¿Cómo baja? Y después Grayson. Es impresionante lo que hace Tober en los descensos, ¿sí? Grayson no se deja y ataca en el ascenso. O sea, la verdad es que era una carnicería totalmente con ellas, que a la postre, yo pensé por un momento que Tobe Alexanderson iba a sacar el primer lugar. Es que le sacaron demasiada distancia en ese segundo ascenso. Pero bueno, Grayson, la verdad me da mucho gusto por esta chavita de Estados Unidos, ¿no? 1:04 se convierte en campeona del mundo. Ella participó en el ascenso logrando medalla de bronce. Y pues bueno, tuvo 2 medallas de bronce y 1 de oro. Y Tobe Alexanderson, 1:05:57, terminando la keniata, Tibu, aquí sí les dieron a los kenianos, Joyce Mutoni en la tercera posición, esa fue la rama femenil. En la varonil, Grayson Murphy ya es 2 veces campeona, ¿eh? Sí, 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 ya tenemos, ahí es bicampeona, pero sí ya ha tenido 2 medallas de oro, y bueno, yo creo que va para más, Tibu, ¿eh? La verdad es que es una chava con mucho, mucho poder en las piernas, muy rápida, asciende, desciende, o sea, te hace de todo. Y bueno, en la rama varonil, la única sorpresa que yo vi fue el alemán, o sea... No manches, ese ya también, ese fue un caso como el del suizo. No, no, totalmente. Donde se llevó, pues, prácticamente toda la primera vuelta y la mitad de la segunda, no le alcanzan las piernas, lo alcanzan los keniatas y al final se queda con la tercera posición, pero la verdad es que lo hace muy bien. Rompe, Tibu, rompe esa hegemonía de estar solamente los ugandeses y kenianos, y un alemán se mete, Filimón Abraham, a 13 segundos, Tibu, nada más 13 segunditos del oro. Segundo lugar, Kiriago Filemón de Kenia, a 8 segundos del ugandés, Leonard
Chemutai, que también había tenido participación en el Mundial de Tailandia, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos, Tibu, una carrera realmente espectacular, muy rápida, muy emocionante, y con esto se concluía prácticamente el Mundial el sábado pasado, Tibu. Sí, bueno, mira, ya con esto cerramos la participación del Mundial. Y bueno, ahora empieza la espera para el próximo Mundial que se llevará a cabo en España, en Canfranc. El Mundial va a ser obviamente muy diferente. Ya tendremos 2 años para preparar la clasificación de los atletas mexicanos para este Mundial. Todas las selecciones lo van a tener. Pero también va a ser yo creo que Innsbruck es un parteaguas, porque en este Mundial se presentan muchísimas selecciones, se presentan muchísimas delegaciones. Yo creo que Canfranc va a presentar todavía algunas más. Lo que sí llama la atención es que las delegaciones son muy grandes, Gabo. O sea, sí. Hay delegaciones de 40 atletas. Hay delegaciones como la de Italia, la de Francia, que son enormes, ¿no? Y que meten 5 corredores por evento y por rama, ¿no? Entonces, va a ser complicado, o es complicado competir, ¿no? En temas de puntos, por lo menos, cuando una selección tiene tanta calidad y tanta gente. Entonces, okay. Habrá que planear muy bien en el tema de los selectivos cuántas personas pueden ir, cuántas personas deben ir, porque, pues, obviamente, si vas es porque vas a ir a competir. Claro. ¿No? Y, bueno. Y, pues, armar un buen contingente. Armar un buen contingente, Tibu, para esto que estamos poniendo, Canfranc, en los Pirineos. Próximo Mundial, 2025, septiembre, y pues tenemos 27 meses, Tibu, para hacer una selección realmente importante. Si volvemos con lo mismo, es que de verdad estamos jodidos, estamos mal, y creo que tenemos tiempo suficiente para hacer una muy buena selección, selectivos, rutas, y por ahí vienen cosas importantes. Rápidamente nada más, se está pensando, se está trabajando en un selectivo regional, Tibu, que haya 7, 6 regiones a nivel nacional, que saquen a los mejores y que se haga una final nacional donde vengan los mejores de toda la República Mexicana con rutas acordes a lo que se busca para los Pirineos allá en España para el 2025. Así que, pues es que es lo que se hace para los selectivos de la selección mexicana de atletismo. Primero se tiene un regional y después se tiene nacional. Veremos si esta modalidad beneficia. Sí, ya vi que andan con todo el chisme. Ya están el chisme con todo lo que da. Quieren que entremos a este segmento del tren de la Mixteca Tibú. ¿Qué te parece si vamos a un corte comercial? ¿No? Rápidamente, para entrar a la segunda parte. Hoy es programa largo, así que vayan por su cafecito, chavos, porque nos falta el análisis de la segunda fecha de la Golden Trail National Series. Vamos a un corte comercial. Regresamos rápidamente con ustedes. Vale, ahorita venimos. Listo. Listo, estamos de regreso, chavos, son las 10 de la noche con 11 minutos, temprano para nosotros. La verdad es que nosotros ya no sabemos de desniveles positivos ni de horarios, así que vamos a platicar rápidamente, Tibu, porque el fin de semana se llevó a cabo el 3 de la Mixteca Oaxaqueña, 6ª edición, 2ª fecha de la Golden Trail National Series. Entonces, ¿qué es lo que se vive allá? Para hacer final. Bueno, antes de pasar a eso, me gustaría que pasáramos unos mensajitos de los seleccionados mexicanos para cerrar el tema del Mundial. ¿Qué te parece si los ponemos rápidamente, ¿no? Uh-huh. Para irnos rápidamente ya a lo que nos compete. Por aquí tenemos unos mensajitos de tres seleccionados, así que vamos a ponerlos. Déjame quitar mi camarita y nos vamos, quita la tuya y nos vamos. Hola, muy buenos días, ya lista para participar en la distancia de 45 kilómetros. Muchas gracias a la Mextud por traernos hasta acá este día. Muchas gracias a la Mextud, que gracias a su trabajo y a todo el esfuerzo y tiempo que han puesto en que estemos aquí presentes, estamos próximos a participar en la distancia larga en Innsbruck.
Estamos listos para nuestra participación en los 45 kilómetros y queremos dar las gracias a la Mextud y a todos los que hicieron posible esto. Ok, pues ahí escuchamos, Tibu, escuchamos las palabras de los seleccionados y ya te había sido, dije, ya se fue el Tibu. No, aquí anda. Y pues bueno, ya con esto terminamos el tema del Mundial. ¿Y qué te parece si antes de arrancar con la plática que tenemos, presentamos aquí rápidamente unos videitos, un videito de los corredores que participaron en este fin de semana? Ya los subimos, ¿eh? Ya están aquí. Ahí les va. Eso fue parte, Tibu, de lo que, bueno, algunos corredores que estuvieron presentes el fin de semana. La verdad es que fue una carrera, que iba a ser aunque no estuvieron la mayoría de corredores que andaban en Europa, Tibu, pero aún así no dejó de ser una carrera. Europeos, como dicen los del fútbol. Los europeos, ¿no? Pues hubo varias cosas, la verdad es que hubo algunos detalles, como en todo, pero bueno, la carrera dio inicio el día sábado, Tibu, con el kilómetro vertical, este kilómetro vertical, que bueno, no tiene el kilómetro vertical como tal, es más que nada un medio kilómetro vertical, tiene 2.800 de ascenso. Una carrera vertical. Tiene 2.800 con 480 positivos, o sea, literal, medio kilómetro vertical, así, medio. Muy rico, muy sabroso, muy técnico, y pues bueno, ahí se llevó nada más ni nada menos que la victoria este corredor que ya todos conocemos, Yael Paniagua, fue el primer lugar. La verdad es que no tuvo mucho rival. En segundo lugar, un chico, Gael Ortiz de Oaxaca, pupilo de Dionisio Cerón, que estuvo corriendo en los macroregionales de Chiapas para la CONADE hace unas 3 semanas, y Marco Hernández de Tlaxiaco fueron los que se llevan el 1-2-3. Y en la rama femenil, Tibu, pues ahí tuvimos sorpresas. Fíjate que llegó una corredora norteamericana de California, Courtney Barnes, que se lleva la primera posición. Es una chica que yo no conocía. Dijo que ya ha corrido en... ¿Ya? Yo no la conocía. Ha corrido en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta y no me acuerdo en qué otro lugar. Pero bueno, yo al menos no la tenía, o sea, no la había visto físicamente. Okay. No sé si segundo ya había competido acá. Segundo lugar, Andy Vázquez, que le mando un saludo. André Vázquez, representante del Team Salomón, se metió ahí a correr, logra la segunda posición. Y Antonia Morales, del equipo, sí, la subieron en caballo ahí. No es cierto, Andy se fletó. A mí me consta, yo la vi. Y Antonia Morales, una chavita igual de 14 años del equipo de Dionisio Cerón, de Tlaxiaco, se lleva la tercera posición. Y eso fue el día sábado. Tempranito, la gente fue llegando conforme fueron pasando las horas, ya por ahí de las 10, 11 de la mañana era un hervidero, tío, ya muchísima gente, o sea, mucha gente. Solamente de gente, sino de clima también, ¿no? No, el clima no te cuento, tío. Estábamos por ahí de los 35 grados, así, cañón, y bueno, el tema es que por ahí de las 2 de la tarde empiezan las carreras infantiles, tío. La maestra, entrenadora, profesora María Luisa Madueño, desde Tijuana, estuvo presente, que le mando un saludo, por ahí estuvo mandándote saludos, Tibu, la profesora María Luisa Madueño, viene directamente desde Tijuana para competir y para llevar a cabo las dinámicas infantiles. La verdad es que ella trabaja mucho con los niños, muy bonito. Ella también trabaja en la carrera de Guanajuato, esta BUF, la BUF Nocturna. La Urban Trail, ella también hace dinámicas infantiles, así que muy bonito. Después, más de 150 niñitos estuvieron corriendo desde los 3 años hasta los 15 años, las carreras infantiles, que de verdad estuvieron padrísimas, emocionantes. Y posterior a ello, bueno, la tradicional calenda oaxaqueña, Tibu, que yo no sé si tú has vivido una calenda, no sabes, la verdad es que creo que se gastaron como 10 litros de mezcal en ese circuito, el baile, la banda. ¿De los cuales te tomaste tú 8? Yo me tomé nada más 2 cervezas, fue el único que me tomé. No podía tomar más porque tenía que trabajar. No le creen. Ahí me vieron, mucha banda de aquí me vio, estábamos de verdad felices, contentos. El tema es que pues es un circuito de 2 kilómetros al pueblo, con banda, llegamos nuevamente al lugar de donde estaba todo el argüende, y empezó la plática, la presentación de atletas Elí, la charla técnica, y pues bueno, eso fue mucha fiesta el fin de semana, ¿no? El sábado principalmente era fiesta totalmente, la gente de verdad disfrutó mucho porque hay comida, gastronomía, cultura, bailes, o sea, es una fiesta literal, Tibú, fiesta totalmente. En la zona de acampar, Tibú, estabas
repleta. O sea, yo pasé por ahí de las 9:30 de la noche y estaba una kermés ahí, gente con, ya sabes, ¿no? Los grupitos intercambiando chismes, bla, bla. Pero una fiesta total, el pueblo es muy seguro, tú te puedes quedar dormido donde se te pegue la gana y de verdad que no te pasa absolutamente nada, muy, muy seguro. Entonces, al día siguiente la salida iba a ser a las 7:30, Tibu, los 36 kilómetros, subieron 6 kilómetros más de los 30 que eran antes. Y pues bueno, la carrera habían más de, no te voy a dejar mentir, Tibu, ahorita te voy a dar el dato correcto, pero estamos hablando de aproximadamente por ahí de los, calculo unos 500 corredores más o menos, Tibu, en los 36 kilómetros. Era muy buena cantidad de corredores, muy buena cantidad. Estamos hablando que entre las dos distancias eran por ahí de los casi 1,000 corredores, Tibu, casi 1,000 corredores. Entonces, la verdad es que había mucha, mucha banda. Y bueno, entre los atletas que iban a darse hasta por debajo de la lengua, pues estaba nada más que el campeón actual, el Yodocono, Abraham Hernández, Juan Carlos Carrera, Eder Belmont, estaba por ahí Salvador Altamirano también de Oaxaca, estaba Tony Rodríguez, estaba Jesús González también, lo has de conocer. Está hablando el Luciano. Déjame ver, ¿qué dice? Con lo del beso, no sabemos, Luciano, pues, la verdad, yo no estoy enterado. No, que nos diga, ¿no? Porque no sabemos. Aquí lo estamos leyendo, chavos. Bueno, el tema es que había mucha cantidad de corredores en la rama femenil, Tibu, la Jael, que era la favorita, ¿no? Estaba otra vez Courtney Barnes, la chica de California, en la línea de salida. Estaba Carmen Ramiro Trinidad, que a mí me sorprendió verla, porque Carmen, tú sabes, y la conocemos, la calidad de Carmen, ¿no? Uh-huh. Ganó Cerro de Coyotes, entonces la verdad dije, Jael no la va a tener fácil, porque está Carmen, y Carmen viene pues, de menos a más ahorita. Empujando. Entonces, Karina Mendoza, la verdad es que estuvo el tiro ahí bastante interesante. Entonces, sale la competencia, Tibu, y empiezan a darnos las posiciones, ¿no? De que venían en los hombres Yodocono y Abraham jalando en punta. Atrasito, Juan Carlos y Eder, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues ahí está el tiro, ¿no? El tiro va a estar bueno. También estuvo Miguel Ángel García Altamirano de Michoacán, estaba Víctor René Mercado, que ya fue mundialista en 5 ocasiones. O sea, la verdad es que había gente de calidad. Pero bueno, el Yodocono dijo, ni más, yo me quiero ir de nuevo a Suiza, justo en el kilómetro 27, se despega de Abraham en la última subida del Ñate, en la más perra de todas, con el calor a tope, y prácticamente el Yodocono pues llega en solitario de la meta, Tibu, en solitario con 3 horas 13 minutos, le saca 7 minutos a Abraham, o sea, fíjate, o sea, para que le saques a Abraham 7 minutos, Tibu, en el último descenso, es porque de plano el Yodo voló Yodocono, y tercer lugar lo copa Juan Carlos Carrera con 3:31 a 18 minutos de Yodocono. Y Eder Belmont, cuarta posición, a 19 minutos del primer lugar. Hugo Gil, un oaxaqueño que yo no conocía, me dio muy buena pinta este chico de la Mixteca. Corte ahí con el cuarto lugar, cuarto lugar, ¿no? ¿Quién? Pues, ¿quién fue el cuarto lugar? No, con Eder Belmont y en quinto lugar Hugo Gil, fueron los que completaron las primeras 5 posiciones. En la rama femenil, Tibu, pues bueno, Jael Morales nos da la noticia de que venía con Carmen Ramiro Trinidad, la esposa de Júpiter, codo a codo, Tibu, en el ascenso. O sea, hay una toma del dron donde van en el último ascenso, Tibu, codo a codo. Llega un momento en que Carmen toma la punta. O sea, Carmen logra la punta. Exactamente, es de Cuyotepeji, Hugo Gil, de Cuyotepeji, así se llama, ahí cerca de Huajuapan de León. Es este chico que la verdad me dio muy buena pinta. Le ganó a muchos, que de verdad trae un buen nivel este chavo. Pero bueno, en la rama femenil, Jael Morales y Carmen Trinidad, Tibu, yo creo que la carrera se define en el descenso. Prácticamente Jael dice, ni más que me dejas, aprieta el paso y Jael entra en solitario con 4 horas 4 minutos. Atrasito de ella, 6 minutos después, Carmen Trinidad entra. Ah, bueno, entonces 6 minutos, bueno, si ya fueron... No, 6 minutos ya estamos hablando de mucho tiempo. Ya, porque te digo, más de un kilómetro. Más de un kilómetro. Y bueno, la tercer lugar, Courtney
Barnes, de California, Tibu, se lleva a la tercera posición. Sorpresivamente, Karina Mendoza me la mandan a la cuarta posición, pero ellas ya sí fueron media hora, ¿eh? Corny media hora, Karina Mendoza 32 minutos, y quinto lugar lo ocupa Balbina Morales, que está de regreso Balbina nuevamente ahí en competencia. Fueron las posiciones, y por ahí decían de que la segunda... ¿Qué onda con ese chismito? A ver, es que aquí decía, ¿no? Alguien que no peló, algo decía que la segunda lugar... Bueno, es esta, aquí está, dice... Es que quiero que cuente, pero cuando llegó ignoró totalmente a todos, ¿no? A todos. Bueno, Carmen, ¿sabes qué siento yo, Tibu? Que Carmen venía molesta. Yo la noté molesta, yo creo que porque le sacan la competencia. Eso fue mi impresión. Porque cuando tú cruzas la meta, pues regularmente te llaman, ¿no? Especialmente, ¿no?, si quedaste en podio. Pues, claro, ¿no? Así, oye, ven, platícanos. Es que no es solamente que te saquen la carrera, te sacaron el viaje. El viaje y los puntos y todo, Tibu. La verdad es que creo que el viaje sí le dolió a Carmen, a menos más, que más yo creo que lo del viaje que lo de los puntos, ¿eh? Sí, yo creo que por ahí se sentía molesta con ella misma, y bueno, no se quiso como acercar a platicar. La verdad es que sí, ahí no respeto, ¿no? Yo tampoco es que la traigamos. La banda no se pierde nada. ¿Qué dicen? Entonces, ¿por qué Juan Carlos no estuvo en la premiación? Ah, bueno, ahorita les platico, ahorita hablamos de eso. Estamos hablando de las chicas, de cómo llegaron. Y pues bueno, en la rama, en los 12 kilómetros que también se corrieron, Tibu, Yael Paniagua se lleva el primer lugar igual, una carrera que compite un día antes, vuelve a competir el día siguiente, y Yael Paniagua está de regreso. Muy buen nivel que mostró, 55 minutos le tomó llevarse estos 12 kilómetros. Atrasito de él, un chico de Zacapuaxtla, de Puebla, Suri Bonilla, se lleva al segundo lugar, a 2 segundos, Tibu, a 2 segundos de Yael Paniagua, y tercer lugar, Alexis Santiago, de los Perros de la Montaña, allá de la Tierra Zapoteca. Yo me preguntaba, ¿dónde está Brian, el que ganó Villa del Carbón? Ah, yo te voy a explicar dónde está Brian. Brian corrió el Trail Juxmayé hace 15 días allá en Hidalgo. La verdad es que le fue bien a Brian. De hecho, iba liderando la carrera, se perdió, y bueno, por eso pierde lugares. Pero Brian tuvo una lesión, tuvo un contratiempo donde no le pudo permitir estar en el selectivo. Pero Brian es un cuate con muy buenas hechuras, Tibu. Sí, no, por eso pregunto, porque él y Yael Paniagua tienen ahí poco, bueno, no quiero decir rivalidad, pero tienen buenos arrestos ambos. No, sí, muy, muy buenos, ¿no? Pero bueno, el tema es que no estuvo presente, pero bueno, en los 12 kilómetros, la verdad es que el tiro estuvo buenísimo, entre los primeros 5 o 6 lugares, cerrado, muy cerrado. Y bueno, en la rama femenil, también estuvo muy bueno, Miriam Morales, una chica ahí de Tlaxiaco, 19 añitos, se iba al primer lugar con una 10. Verónica Asensio, de Maltrata, Veracruz, se lleva la posición a 3 minutos del segundo lugar. Gloria Martínez, de Huixquilucan, a casi 4 minutos. Y Maite Rojas Carrera, Tibu, ya la conocemos, Maitecita, queda en la cuarta posición a 4 minutos del primer lugar. Yo pensé que Maitecita se iba a colocar entre los primeros lugares, Tibu, me refiero entre el top 3. Por ahí, creo que el terreno le hizo... El calor, bueno, todo, ¿no? Es que todo. El tema con el calor sí es complicado. Exactamente, como dice Cintia Díaz, el segundo lugar es de Zacapuaxtla, lo acabo de decir, Gil Bonilla es de Zacapuaxtla, Puebla, y bueno, dice Arturo Inurreta, Monkey, me acabo de llegar, me pasan el resumen, no manches, Arturo. Nah, o sea, ya, tienes que echar la transmisión completa. Chútate 2 horas, porque llevamos 2 horas hablando. Dos horas y media. Y bueno, Tibu, aquí el tema, a ver, dice Lorena, ahora quién te ayudó en la conducción, ya le echaba ganas, pero fueron más gritos que nada, no te dejaba hablar, a ti no te hace falta un host, te quitó tiempo. Bueno, sí, por ahí hubo algunos comentarios, Tibu, ya sabes que para todos hay gustos, ¿no? Para todos hay gustos. Dice que el calor estuvo fuerte, sí, el calor estuvo... Perrísimo, mira, como de Veracruz, para que llegaban, Tibu, habían unas cubetas con unas esponjas con agua, y literal había como mil Zach Millers llegando y aventándose toda la cubeta aquí de agua. Bueno, pero termina el tema de lo de la Mixteca, porque yo quiero que platiquemos rapidísimo lo de Zach Miller. Bueno, rápidamente, el tema de la Mixteca es que pues ya se hizo la premiación, Tibu. Voy a poner esta parte, porque aquí es donde vamos
esta es la salida. La verdad es que hay mucho, mucho folclor. Se baila el jarabe mixteco, que es un jarabe muy representativo de Huajuapan de León. Siempre es característico de la mixteca sacar el jarabe mixteco, y la carrera sale con el himno, que es la canción mixteca, ¿no? Así se llama, una canción que es muy conocida a nivel nacional. Y pues bueno, en el tema de los puntos, Tibu, la carrera, conforme quedaron en esta ocasión, Jael y Karina tienen 100 puntos. Ahora, esto es de cara a la final ya, ¿eh? Ya, esto ya no se mueve, Tibu, esto ya no se mueve. Acuérdense que de Desafío de las Nubes y de la Mixteca se saca el mejor puntaje. Entonces, Jael y Cari, Tibu, tienen 100 puntos. Carmen Ramiro se mete a la pelea, Tibu. Se mete a la pelea de lleno. Jenny Susano, cuarta posición con 78. Karina Mendoza, 72. Y Balbina y Patricia Olivos con 68 puntos. Aquí, si Jael, Karina, Carmen, Jenny van a estar compitiendo la final, va a estar, pero a tope, esta competencia. En la rama varonil, José Gregorio y Miguel Ángel Pérez, Tibu, 100 puntos. Es un buen duelo también. Duelazo. Abraham Hernández. Es que, bueno, fíjate, está Júpiter, Juan Carlos, Abraham, el Yodocono y Miguel Pérez, changos. No, sí está bueno. Mira, aquí, Tibu, para los que está, por ejemplo, un Eder Belmont la tiene complicada, Tibu, porque 72 puntos tiene, él a fuerza tiene que meterse, Tibu, entre el primer y segundo. Tiene que ganarla. Lugar. No, tendría que ganar. Mira, ganarla porque se van con 200 puntos, 272. O sea, tiene que ganar o hacer una carrera espectacular como lo que hizo en Pachuca Trail. Así, tiene que hacer lo mismo que en Pachuca, ganar la competencia. Entonces, pues así están los puntos. La verdad es que la final está muy, muy cerrada. No hay nada escrito. No podemos cantar victoria por nadie, pero bueno, hay unos que ya tienen sus 100 puntitos. Ahora, pregunta. A ver, pregunta. Okay. Los dos ganadores, Jael Morales y Yodocono, tienen su boleto para Ciercinal. ¿Qué fecha es Ciercinal? 12 de agosto. ¿Y cuándo es la final? 3 de septiembre. Sí llegan. O sea, sí llegan, pero pueden llegar tocados, ¿eh? Pues mira, tienes 3 semanas, son 32 kilómetros, tampoco es que vayan a correr 100. Y creo que Jael, bueno, también va a estar Juan Carlos Carrera en Ciercinal, ¿eh? Ya está confirmado. Está confirmado, Carlos Carrera. Está invitado por aparte, sí. Él está invitado, entonces va a estar Juan Carlos Carrera. Creo que para cierre final, Tibu, llevamos, no sé a mi punto de vista, ¿tú qué opinas? Pero creo que llevamos buena representación mexicana. Yodocono creo que debe mejorar su posición número 29. Y Jael Morales es nuevecita. Vamos a ver qué tanto se prepara, porque es una carrera bien, bien rápida. Bien complicada, entonces vamos a ver cómo le baja a él, esperemos que muy bien. Y Juan Carlos Carrera, Tibu, va por su última ficha, así, literal. Va por, o se mata en la carrera, o sea, que se mate y que logre meterse entre los 10 primeros, porque estamos hablando de sus últimos chances de Juan Carlos Carrera. No sé qué opinas tú, pero... Yo no diría que son sus últimos chances, pero... El problema con el tema de Juan Carlos este año es de que va a meter carreras muy seguidas. Si quiere ir, por ejemplo, a la final de la Golden, está Ciercinal, inmediatamente está Pikes Peak, e inmediatamente un fin de semana después está ¿cómo se llama este? Mammoth Lakes. Mammoth Lakes, sí, claro. Entonces, están muy pegadas. Entonces, no lo sé, o sea, con el tema de Juan Carlos, no sé cuál va a ser su estrategia de temporada para estos meses que vienen, pero están muy, muy pegadas sus competencias. Y bueno, él nos había dicho, ¿no?, que él le apuesta todo a regresar a lo más alto, hacia Arsenal, pero a partir de ahí es una incógnita de qué va a pasar con Juan Carlos y su temporada. Sí, la verdad es que me refiero de los últimos chances, Tibu, ¿sí? ¿Por qué? Porque Juan Carlos tampoco ya es un chavito. O sea, Juan Carlos, cada año que pasa, pues obviamente el tema biológico, ¿no? El tema del tema cardiovascular, pues va envejeciendo. Entonces, yo creo que esta oportunidad no la va a desaprovechar Juan Carlos. Yo creo que va a ser una carrera muy interesante. Y vamos a ver, ¿no? Porque Yodocono, pues te digo, el lugar 29. Que no fue un mal lugar, pero yo siento que va a ser. Ahí vemos, porque estos son los 50 años de Sinal y. Puta, no, 50 años de Sinal, que ya platicaremos de eso en otro programa. Va
a estar interesante, va a estar muy interesante. Y pues bueno, Tibú, eso fue lo que se vivió prácticamente en esta fecha de la Mixteca Oaxaqueña. La verdad es que hubo muchas emociones, hubo muchas cosas muy padres. A fin de cuentas, creo que el evento cumplió, como siempre, las expectativas. Y pues bueno, eso fue lo que vivimos este fin de semana en San Mateo Tlapiltepec, Oaxaca. Bueno, ¿no? Y pues ya nada más para cerrar, a ver el chismecito de Zach Miller. Échalo. Yo sí quiero que la banda... comente qué pasó o qué opina. Ahorita a ver si consigo el video, pero si no, de todas maneras ¿cómo se llama? Los platicamos. Zach Miller, este corredor de ultradistancia de Estados Unidos, llega un abasto en el mundial en el trail largo, y bueno, el cuate se ve que está sufriendo de calor durísimo, ¿no? Entonces empieza a destapar botellas de agua potable y se las empieza a echar encima. Me parece que se echa como unas cuatro. No, se echa cuatro. O sea, literal, se destapó así, cuatro. Literal, así. Se las destapa y se las echa. Y después... De hecho, espérame, hay que acotar algo ahí. Porque hay un momento en que el cuate que está ahí de abasto le señala así de, oye, güey, allá está el agua. Una chava, es una chava, sí, que dice, oye... Pero justo cuando es cuando ya se está echando la última. Ajá, sí. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Allá hay una pileta donde te puedes echar toda el agua que quieras. Sí. ¿No? Y ya entonces Zach Miller agarra sus triques, no sin antes dejar las botellas botadas, ¿no? Pues deja las botellas que ya se había echado encima ahí y pues echa pues lo que del agua de la pileta para seguirse refrescando. Sí, ¿no? Entonces, lo que quedó. Entonces... pues ahí obviamente, bueno, mucha banda salió así como pues, diciendo, oye, pero pues es que esto es una falta de respeto para la organización, que para su delegación, que como dejan que se eche botellas de agua potable así al 2x3. Entonces, se armó una remambaramba no solamente en ahora sí que aquí en México, sino a nivel mundial de las acciones de Zach Miller. Hay personas que dicen, pues, ¿sabes qué? Pues no hay problema, este cuate se está muriendo de calor y pues haces lo que sea necesario, ¿no? Sí. Y hay personas que dicen, no, pues es que esto es una falta de respeto, no tiene nada de conciencia ambiental, bla, bla, bla. Entonces, sí. Están muy divididas las opiniones, me gustaría saber, ¿tú qué piensas, Gabo? Bueno, yo estaba buscando el video, no lo encuentro para pasárselos. Fíjate que yo creo que cuando tú... Los que hemos corrido, Tibu, a veces llegas con una desesperación. Yo no creo que Zach Miller haya llegado y haya dicho, ay, voy a hacer la malobra, ahorita le voy a destapar todas las botellas de agua y las voy a regar. Yo creo que yo he sentido esa desesperación del calor, Tibu. Te juro por Dios que lo que quieres es de volar a refrescarte. O sea, lo primero que vio es botellas, pum, me las aviento. Yo no pienso que haya sido con dolo, que haya sido premeditado, que lo haya buscado. Yo creo que el tema del calor... sí influyó, que venía desesperado, y lo vimos, tipo, cuando agarró las jarras de agua. O sea, yo nunca había visto, o sea, así que llegara un corredor elite y que se vaciara literal. Sí, no, sí habíamos visto, sí, no, bueno, en Western States eso pasa de tiro por viaje. Sí, pero no es como una, así como él lo hizo, ¿no? Creo que yo no lo veo mal. Por ahí el tiburón decía algo muy importante. El güero, en un comentario, decía, pues el abasto está ahí, que lo use, él ahí no dice que si el agua es para tomártela o echártela, ¿no? Yo creo que esa parte, Tibu, yo no hago tanto argüende, creo que hacen más argüende en las redes sociales. Yo no lo veo así como que, ay, el escándalo de Zach Miller, ¿no? Pues fue un momento de locura para él, y lo hizo y ya, se acabó, ¿no? No creo que estos cuates estuvieran reducidos de abasto de agua. No creo que se les haya acabado el agua, ¿no? O no sé cómo lo ves tú. No sé cómo lo ves tú. O sea, yo lo veo más del lado del atleta, no tanto que sí es responsable, que sí no es responsable. Yo más bien lo veo del lado de que, oye, si me estoy muriendo de calor y lo único que tengo para echarme son botellas de agua y botellas, pues me las echo. Sí. ¿No? O sea, creo que el tema va más bien del lado de los puristas que dicen que, pues, si una carrera es sustentable, que no puedes generar la basura, etcétera. Sí. O sea, creo que sí es llevarlo demasiado al extremo. Sí. ¿No? Yo estoy de acuerdo contigo. Si hay un poco más de culpa, yo te diría que más bien es de la gente del abasto. Porque en la primera botella que te echas encima, en ese momento lo detienes y le dices, ¿sabes qué, carnal?
hay de allá, o sea, para allá, sí, ahí es donde te puedes echar. Pero si tomas el tiempo, güey, si tomas el tiempo, destapó 4 botellas en menos de 30 segundos. Ah, o sea, sí, por eso. No, o sea, fue algo rapidísimo. Yo creo que a todos lo sorprendió, a todos. O sea, nadie se esperaba eso. Es muy cómico, llega hasta cierto punto ser cómico. ¿Cómo destapa las botellas? Antes no se echó los refrescos encima. Ya lo encontré, ya lo encontré el video. A ver, vamos a pasarlo, Déjalo, descargo. Ok, están desatados los montañeros hoy en día. A ver, deja pongo el video, lo voy a poner así en la pantalla. Sí, ponlo. Voy a quitar mi pantalla ahorita. Bueno, el tema es que la verdad es que hacen más argüende de lo que se trata, ¿no? O sea, no pasa ahí, nada. Ahí va. A ver, voy a quitar mi cámara. Me quito mi cámara también. Ponle play. Esta es la primera botella, la verdad es que destapa otra y, o sea, no lleva ni 10 segundos. No, esa es la tercera, esa es la cuarta. Ahí, fíjate. Mira, ahí es cuando le dice a la chava. Sí. Y no se parece porque no traía bigote el Zach Miller, tipo, nos roban el Zach. Mira, ahí se toma la cojita, ¿no? Está bien desesperado, o sea, ve. O sea, tipo, o sea, estaba desesperado el Zach Miller. Yo lo veo así, o sea, Zach Miller. Sí, yo también lo veo desesperado. O sea, de verdad, estaba ofuscado. El pobre Zach Miller, pero bueno, o sea. Sí. Pero mira, es su personalidad, aquí lo dice Luciano, es irreverente, o sea, es su personalidad, o sea, es más, hubiera habido más escándalo, Tibu, si hubiera sido Kylian Jornet, si hubiera sido, ¿quién te gusta otro competidor? Ah, sí, no, bueno, no, ahí sí le arman Troya. Si lo hace Kylian, pero no tengo... O sea, no, aquí este güey lo conocemos, es Zach Miller, o sea, no pasa nada. Ahora, yo creo que también lo critican de más. Diciendo, no, es que no tiene respeto ambiental por los trails demás. O sea, si hay alguien que ha trabajado en los trails para mantener los trails... Es Zach Miller. Bien limpios, etcétera. Es Zach Miller. Exacto. O sea, el señor fue guardabosques, quién sabe cuántos años, del bar trail de ahí de Pikes Peak. Entonces, si el señor sabe lo que es mantener un trail, tiene tener respeto hacia los senderos demás, es Zach Miller. Tibu, estabas en Austria, donde el agua se tira en las calles, o sea... Estás en esos lugares donde de verdad el agua brota por todos lados. Eso lo haces en Iztapalapa o en Ecatepec, te linchan. Pero sí he visto comentarios de compañeros nacionales, de corredores nacionales, que se le han mentado, pero bonito. Dice, ¿quién sería el Zach Miller mexicano? Pues algún irreverente aparte del güero vegano, ¿qué otro corredor te estás así, Tibu, aquí en México? Yo creo que, híjole. Es que de corredores de ultradistancia no hay tantos. O sea, no, pero alguien así, conocidos. Alguien con una personalidad así, o sea, que te haga esto. ¿Quién en México te haría esto como Zach Miller? ¿Quién te lo haría? Pues fíjate, mira, dice Arturo Inurrieta, el Edu Nasta, sí. Bueno, Edu Nasta, sí, Edu Nasta, digo, sí. ¿No? Mucha gente no conoce a Dunasta. Ultra Cessna, creo que lo haría. Dice Lorena Torres, José Luis Nieto. José Luis Nieto, sí, definitivamente. Podría ser, sí. Oye, también, ¿qué opinas de lo que pasó ahí con José Luis? Que también fue algo parecido. Oh, manches, no, a bueno. Ver. Ahí yo creo que sí se equivoca José Luis. O sea, yo sé que es un video de broma. Es un video de broma, tipo, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí se equivoca. Porque, o sea, si hubieran estado con ropa de civil y lo hubieran grabado, ahí no pasa nada. Pero si lo graba él con el uniforme de México puesto y todos los compañeros con el uniforme de México, ahí sí creo que se equivocan. Ajá, dice Dani Zurita, por ejemplo, Zurita en el abasto sí puede, toma el agua en un vaso, toma la jarra. Sí, yo he visto muchos corredores que de verdad llegan y se la toman de la jarra, ¿no? O sea, está bien, no hay vasos. Pero lo que pasó con lo de José Luis Tibú, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no soy ni el más así como ¿quieres que lo pongamos? Sí, pero no va a salir el audio, es que no sale el audio. ¿No sale el audio? No. ¿Por qué? O sea, porque tendríamos que descargar primero el video para que saliera el audio. Ah, bueno. Bueno, el tema para que más o menos se dé una idea a la gente qué fue lo que pasó con José Luis, llegando a Austria, estaban tomando creo que el metro o el tren. En Múnich, estaban en Múnich. Ah, bueno, estaban tomando el metro,
El tren para ir de Múnich. Ok, era el tren entonces. Bueno, tomando el tren para ir hacia Innsbruck. Y bueno, se sube José Luis con el uniforme como ese de México. Estaban toda la comitiva mexicana que iba ese momento para viajando hacia Austria. Y bueno, se sube e imitando, ¿no? Así como ya se la sabe, ¿no? Así como dando a entender cuando te atracan en la Ciudad de México. Cuando te atracan en un micro en la Ciudad de así. México, pero en lugar de atracarte en México, te atracan en Múnich, ¿no? Y sí, literal, pues la gente no entiende español. Pues había gente alemana, pues no tiene ni idea del español. Y el que le entendió que iba por ahí, pues a lo mejor no entendía el concepto de lo que estaba diciendo. Pero era eso, estaba haciendo una parodia de cuando se sube alguien a atracarte al micro. Así, literal. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Tibú, que cuando tú haces eso con el uniforme mexicano, pues ya te sacan pollas, ¿no? Si lo haces de civil y... No, si lo haces de civil no pasa nada. Hasta tú y yo lo hacemos, ¿no? En tu tiempo libre. Exacto. O sea, hasta lo haces TikTok libre. Si quieres, o sea, no importa. No, y lo han hecho y creo que no pasa nada, pero aquí el tema sí creo que era un tema donde sí vas vestido con la representación mexicana y ahí sí creo que es un hilito bien delgado, ¿no? ¿Qué más por aquí dicen? Bueno, mucha gente que está comentando, Tibú. Y bueno, eso fue lo que pasó de las polémicas. Dice arriba es que, los bandoleros. O sea, hay opiniones divididas y se vale, ¿no? O sea, para no en estos casos, tanto el de Zac como el de José Luis, pues cada quien lo va a interpretar de la manera que guste. O sea, no hay una respuesta correcta. Solo te digo que yo... Sí, le daría la importancia al uniforme de la selección. Sí, es que es eso, Tibú. Básicamente eso. Mucha gente que yo leía los comentarios era gente que en algún momento fue seleccionada mexicana y sí decían, es que eso no puedes hacer. O sea, no puedes hacer porque aquí dice México, ¿no? O sea, dice México y bueno, nosotros le entendemos, ¿no? Pero quizá el alemán no tiene ni idea de lo que estaba diciendo. No pasó nada. Pero te digo, el tema es que se empezó a replicar en las redes, ¿no? Y por ahí... Se hizo viral esa cosa. Una página lo subió y fue la que dijo que eso no estaba de acuerdo. De hecho, es una página que da a conocer los mejores resultados nacionales e internacionales de mexicanos. Entonces, pues peor aún, ¿no? Por ahí fue el tema, ¿no? Dice Luciano, en resumen, la figura del mundial, Andrea, rápido. Sí. Para mí, Andrea Mir. Digo, Estián estuvo muy cerca, pero Andrea Mir, para mí, siete mundiales ganados, 11 medallas en que serán más o menos 16 años, está cañón. O sea, llegar a eso es muy complicado. Exacto. El tema del lo chusco del mundial tuvo. El oso del mundial, yo creo que es el. Híjole. El oso. Es que se lo voy a dar a un mexicano y no está pues, padre. Pues ya, ni modo, salió. Yo creo que el oso del mundial se lo voy a dar a dos personas, a Belén Benjamín y a Jenny Susana. Ya sé por dónde vas. Sí, yo coincido contigo. ¿Lo chusco del mundial, Tibú? ¿Algo chusco? Lo chusco, bueno, pues lo de José Luis Nieto. Ok, el tema del fracaso del mundial. España. España, sí, de acuerdo contigo. ¿Qué otro más? ¿Qué otro dato podemos ahí? ¿Alguien más? Montañeros, pregunten, digan qué otro... El uniforme merece respeto total. Es verdad que los mexicanos son muy ocurrentes y nos burlamos de todo, pero hay que saber dónde, cuándo y sí, cómo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Yo de acuerdo. Creo que no hay que buscar más pies al gato, Tibú. Ya, está realmente muy, muy, muy confirmado. La más guapa del mundial, Tibú. ¿A quién viste así que dijeras tiburoncitos austriacos, germanos o de dónde? A ver, Tibú, ¿de dónde? Pues no, es que ya conocíamos a todas las chicas que competían. En realidad no, o sea, no es que de repente salía alguien nuevo. No, pero no me digas que conocías a las ecuatorianas, a las argentinas, a las... ¿no? Había contingente más grande. ¿Cuál fue el contingente más grande que tú hayas visto? El contingente más grande es el italiano. Ok, italiano. La revelación del mundial, Tibú. ¿Con quién te quedas? Revelación del mundial. Uf. Yo tengo una. Yo me quedo con esta francesa que ganó. Pero no es revelación. Bueno, o sea, como tal en el Mundial, Tibú, yo me quedo con ella, porque a poco, dime de dónde había tenido así una, o sea, algo. Desde Sky fuerte. Running, tiene, o sea, está, sí, está pero, también, compite con Iris Pese, que sí, también es francesa, sí, y campeona sí, de Sky pero, Running. Pero esto para ella es su mejor resultado de toda su vida, Tibú. El mejor, sobre todo, o sea, el que me quieras decir.
Para mí esa es la revelación. Yo creo que más bien pondría a los dos franceses que ganaron el trail largo. También, bueno. Porque que... ellos sí estaban fuera del presupuesto. Lo más comentado del mundial, entrevistar con los Arandales, sí, también. Ok, el oso del mundial dijo, Luciano está riendo, el oso del mundial, Arturo Inurreta, sí, el 1-2, ok. Samantha Good, por ahí estaban diciendo que de las más guapas, yo creo. Dice Montañeros, excelente transmisión, gracias por tanto, perdón por tan poco. Ay, no, al contrario, la verdad es que ustedes hacen el día con... Dice Gastón que lo bueno, lo malo y lo que se mejorará para el siguiente participación del Mundial. A ver, Tibú, lo bueno es, por ejemplo, lo de Cari, que cumple con la expectativa en el Mundial, en el trail corto. Espero que eso permee un poco hacia las demás chicas, que sirva de aprendizaje. Que yo creo que es algo de lo que se tiene que mejorar sí o sí, porque una cosa es que hayamos llevado lo que haya, ¿no? Lo que había en términos de selección, pero en el caso de Cari, bueno, pues no hay que desaprovechar esa experiencia que sí tiene, ¿no? Y eso junto con lo de Juan Bellman, creo que eso se tiene que permear hacia los demás, hacia el resto de los seleccionados. Okay. ¿Qué se mejorará? Espero que se mejore el tema de los selectivos. O sea, yo sí creo que los selectivos deben estar mejor armados, que tienen que estar más ad hoc con la competencia. Sí. Que la gente que va a ir vaya bien consciente de a dónde va, qué es lo que tiene que llevar, con quién va a competir y cuáles son sus posibilidades reales, ¿no? Entonces, okay, ahí creo que necesitamos un poquito más de evolución. La novatada del Mundial, Tibú. ¿Dónde crees que ha estado la novatada? Yo creo que aquí se refiere un poquito más como al equipo mexicano, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es que, ¿no? Es que había muchos nuevos, por eso no sé muy bien cómo contestarles, pero yo creo que donde teníamos más expectativa y que tal vez la estrategia le falla por la emoción, fue lo de Júpiter. Ajá. Sí, yo creo que sí, ahí creo que pagó la novatada, coincido contigo. Fíjate que aquí esta pregunta me gusta mucho de Leviatán. ¿Qué debe hacer la Mextud para mejorar la clasificación, Tibú? Aquí hay un punto importante, chavos. Muchos de los parámetros los dicta la Federación Mexicana de las Asociaciones de Atletismo. Ellos pidieron que en esta ocasión el margen de tiempo se ampliara para que llevaran a más gente, porque recordarás, Tibú, que a Tailandia no hubo mucha representación, fue muy corta el contingente, muy pequeño. Entonces dijeron, no, a ver, espérame, Tadito, queremos que vaya más gente. Pero yo creo que aquí, Tibú, yo creo que al contrario, si van cinco, espérame, si van cinco, pero que sean los mejores cinco, Tibú. O sea, que los que vayan es porque de verdad vayan. Sí y no. Sí, estoy de acuerdo que tendríamos que llevar mejor calidad, eso sí, de acuerdo. Pero yo creo que por la cantidad de corredores y por el nivel que sí se puede presentar de parte del equipo mexicano, debería de por lo menos llevarse una delegación en el límite de los equipos. O sea, llevar tres corredores en el caso de las carreras cortas, ¿no? En el ascenso, en la clásica, y los tres corredores del trail corto y trail largo. Y ahí le pararía. Así es. Dice Daniel que lleven al Yodokono. Pues mira, no es de que lo llevemos, es que no fue al selectivo. O sea, ¿van al selectivo cómo? Exacto, aquí también hay que poner eso en contexto, porque varios no fueron al selectivo. O sea, porque así no quisieron, o porque no pudieron, o por lo que tú quieras. Porque no quisieron, así de simple, de sencillo. Y pues bueno, por aquí también, ¿qué más comentaban? A ver, otros comentarios, porque nos vamos. Chelos, ya. Dice, sería la decepción de la selección. A ver, respondan, chavos. Nayeli, ¿sería la decepción de la selección? Lo estoy pensando. Espérame. Yo creo que... No creo que Nayeli solamente. Yo creo que no Nayeli solamente. Yo creo que por ahí lo comentábamos, Toño Ramírez dejó mucho que desear por lo que ya platicamos. O sea, Toño no creo que...
haya sido esa su realidad. Pero Nayeli, yo creo que, Tibu, yo a Nayeli la veía más cerca de un top 20 que de un top 50. O sea, más de un top 25 que de un top 50. Es que, o sea, es que la realidad en los ultras es muy diferente, Gabo. O sea, la competencia es donde ha estado Nayeli, no tienen este nivel. Y eso es por eso que yo hacía el apunte. No es lo mismo competir en una carrera local o regional, allá meterte un nivel mundial y que te alcance. Así, o sea, es. Yo no podría decir que Nayeli es la decepción del mundial, porque para eso le alcanza. O sea, aunque hubiera corrido la mejor carrera de su vida, no iba a pasar del top 30. Sí. Así como estaba el nivel, no iba a pasar. O sea, también hay que ser realistas. O sea, tal vez Luciano lo pone como el tema de que es la decepción de la selección, porque él tenía más expectativas sobre Nayeli, porque él pensaba que tal vez podía dar una mejor competencia. Pero yo sí le digo, o sea, no tiene nada que ver lo que ha competido Nayeli hasta el momento, lo que había competido hasta el momento, con el nivel que se presentó en el Mundial. Ok, dice Julio, ya, conclusión, ¿qué calificación saca la selección, chavos? 5. Ok, ¿qué opina la banda? ¿Qué opina la banda? Porque ya con esto nos vamos a comenzar a despedir. ¿Qué calificación? ¿Tú qué saca? Calificación le pones? Sí, yo creo que está prácticamente con ese 5, Tibu, yo creo que le alcanza a salvar un poquito la participación de Cari. O sea, es lo más rescatable. Lo de Cari, lo de Miguel. Lo de Miguel, sí, es lo más rescatable. Y lo de Juan Bellman, son las tres cosas que yo podría decir. Rescatables, ¿no? Rescatables. Sí, creo que coincido contigo, Tibu. El Kev está ofuscado. El Kev está en este momento ofuscado. A Cari en 10, no, ¿eh? No. O sea, no. Cari se echa un 8 si quieres. Yo creo, Tibu, que me quedo con un 7, con Cari. Me quedo con un 7 porque creo que por lo que ha hecho, por su experiencia y por todo, Tibu, creo que sí. Por ahí decía que le puede alcanzar para más. Le puede alcanzar para más, sí. Yo creo que ahí a Cari sí un 7.5 la andamos sacando. Y pues así, en general, creo que coincidimos muchos. Que repite el curso, dice Luciano. Pues hay que repetir todo. Ahora sí que se va a repetir todo esto en Canfranc. Veremos si hay progreso o si seguimos. Tibu, ya no se pueden repetir los mismos errores, de veritas. Si se repiten los mismos errores, es que estamos fregados. Se tiene ¿Qué que. Te digo? ¿Qué te digo? Mira, ahorita se tiene que analizar las rutas de Canfranc, ver, porque yo creo que va a ser algo muy similar. En los Pirineos se le parece mucho al tema de lo que acaban de vivir ahorita. Va a haber mucho desnivel. Dice Francisco Sánchez, 8 por el nivel de los europeos. Es que los europeos siempre van a estar ahí. No. O sea, en el Mundial de Canfranc van a estar ahí. Y en Tailandia también estuvieron. Y así estuvieron en Argentina y así estuvieron y en siempre todos van a estar. Lugares. Entonces, el nivel de los europeos no va a cambiar. No estamos midiendo con una vara diferente. Dice, ¿qué dice aquí? Saludos, Montenegro. No, ni siquiera una plática para los corredores antes de ir. Bueno, ahí... Tal vez, sí. O sea, no, o sea, se aceptan este tipo de sugerencias porque, bueno, pues hay que prepararlos bien. Es que sí, hay que preparar en todos los aspectos, Tibu. Se tiene que preparar en todos los aspectos. Obviamente nos falta mucho, pero bueno, por algo se tiene que ir empezando a conformar esto. No todos tienen oportunidad de sacar el mismo desnivel. Fíjate, Tibu, yo no, te voy a decir pero a ver, hay corredores que entrenan en Reino Unido donde el desnivel es casi nulo. O sea, menos sí. Que te vayas a las partes altas de Escocia, ahí vas a tener más desnivel. Pero hay gente que entrena en pista. ¿Sabes qué? Esta pregunta se le hicieron a Ricardo. Yo lo escuché, Tibu, a Ricardo Mejía, cuando le dijeron que había corredoras y corredores que se le acercaban y decían, es que aquí en México no tenemos ese desnivel, ¿no? Y bueno, Ricardo casi les mentó la madre, ¿no? O sea, porque les dijo, a ver, o sea, no manches, no me hables de que no tenemos desnivel, ¿no? Pues, ¿dónde entrenaban ellos? ¿Dónde hacen altura los chavos? ¿Dónde? O sea, en México creo que si algo sobra, Tibu, son subidas. O sea, hay subidas buenísimas. O sea, las montañas en México son mucho más altas que las montañas en Europa, ¿eh? O sea, allá, para que toquen un 3,000... Sí. Se tienen que literal trepar una montaña. Aquí 3,000 lo tienes en el Ocotal. En el Ocotal, Tibu. Así, o sea, por eso te digo que esa parte, híjole, a veces yo creo que el mexicano pone más pretextos, de verdad. Yo creo que aquí lo que tienen que hacer es, de verdad, que los mundialistas mexicanos que han ido y han tenido grandes competencias,
tienen que hablar con los atletas, terapearlos, darles una, no sé, una conferencia motivacional antes de que se vayan. Mira, no, para mí, digo, independientemente de que tienen un buen nivel estos corredores que fueron, lo que necesitaban en primera era el baño de realidad. O sea, ya se los dieron, que esa es la primera. Y la segunda es, bueno, si ya vi cómo es mi realidad, ¿cómo le hago para acercar mi nivel a esa realidad? Ajá. ¿No? Si me tengo que foguear, si tengo que competir en otro lado, si tengo que cambiar mi entrenamiento, si tengo que hacer una planeación mucho más específica para los eventos a los que voy, si tengo que hacer mil cosas para acercarme a la realidad que me acaba de dar una bofetada. Sí, claro. Fíjate que estoy leyendo aquí, dice Luis Ángel Nieto, hay más tiempo para preparar la siguiente participación. Siento que ahora fue todo muy rápido, son los primeros meses de la Mextud. Sí, es la primeros meses de la Mextud para apoyo, pero esto, los selectivos son cada año. Desde el 2002 se vienen haciendo los selectivos, entonces aquí el tema va por otro rumbo. Dice Lorena, a la orden para un curso de liderazgo transformacional, con gusto lo impartimos. Se le toma la palabra, señorita, todo lo que claro. Suene. Luciano, hay desnivel, hay altitud, hay senderos técnicos, sí. Claro, eso no debe ser pretexto. Excelente comentario. Tibu dice Adelín González. Carolina, hablando del próximo cierre final, ¿cómo esperan a Gregorio y a Jael? Pues mira, yo creo que hoy por hoy, así de simple, quitando a Karina, que quién sabe si va a estar, pero pues después de Cari, ahorita está Jael y José Gregorio pues está dominando. Entonces, pues van las mejores cartas, Tibu. Veremos de nuevo otra vez a qué nos alcanza con esas cartas. Sí, mira, aquí Luciano dice algo muy cierto, tío. Creo que es un comentario muy acertado. Están muy seguros de ser uno en un millón, que a veces olvidan que allá afuera solo son uno de 100, ¿no? Y creo que tiene razón. Dice Daniel, ay canijo, ¿qué dice aquí? Daniel Rodríguez, se me fue, dice que Ricardo Mejía sea el encargado de armar el selectivo. Él sí les habla fuerte, pues no tanto de armarlo, yo creo que aquí es un trabajo de muchas personas, ¿no? De muchas. Aparte también cada quien tiene un entrenador diferente, o sea, va a ser muy complicado que una sola persona se encargue toda la elección. Ese es otro tema, Tibú, ese es otro tema, y ¿sabes qué otra cosa? El tema de los planes de trabajo, Tibú. No es posible que corredores un día, una semana antes de la carrera estén corriendo. Una semana antes estén corriendo. Ya lo hemos dicho un buen de veces, Gabo. Por eso, pero ya vele sumando. Si hacemos una listita, ahorita te topas con un montón de cosas que hay que cambiar. Muchas cosas. O sea, no puede ser eso. Que estés corriendo una semana antes todavía, previo a una participación mundialista. Entonces, pues, vamos a ver qué. Fíjate, yo le preguntaba a Pablo Vigil este fin de semana. Pablo, ¿tú cuántas carreras hacías previo a un cierre final? Me dice, yo dejaba de competir prácticamente 3 meses antes de un cierre final. Así. Por eso gané 4 veces consecutivas cierre final, ¿no? Entonces. Pues de nuevo, tienes que cambiar cantidad por calidad. Así es. Es dependiendo qué es lo que quiera la gente. Si ganar las moleras cada semana y se metan 3,000 pesos, o trabajar para poder, en un momento dado, tener una consolidación que te va a llevar mucho trabajo y muchos años de preparación, ¿no? Y pues bueno, Champion. No, yo no tengo el nivel para ahorita para competir en un mundial, o sea, tampoco nos hagamos. Ya no se enojen que nos trajo el tiburón de allá, ya quiero saber qué harán. Dice fútbol picante con Gabo Faitelson y el tiburón. cálmense, chavos, cálmense, porque ahí anda el hooligan. El hooligan anda ahí desenvainado, el hombre. Pero bueno. No llegó. ¿Qué te llegó? Que no llegó el hooligan. Ah, no llegó el Julián, no llegó. Bueno, la verdad es que Tibu ha sido un análisis bien... 3 horas nos echamos ahora sí. Pero bueno, es que se ameritaba, ¿no? Un análisis bien completo, un análisis de verdad que real, ¿eh? Real, aquí no tiramos ni mala onda, no, ni lo hacemos ni nada. O sea, de hecho, lo que queremos es que precisamente esto que les acaba de pasar a los seleccionados no les vuelva a pasar. ¿Y no, sabes qué? En lugar de traernos lugares 50, lugares 60, lugares 70, pues empezamos a traer lugares 20, lugares 15, ¿no? Porque no vas a pasar del lugar 50 al tercero en 2 años, porque eso va a estar bien cañón. Sí, a ver, Tibu, yo te voy a poner así de rápido y sencillo. Aquí, como dice, ¿final o final de la Golden? ¿Qué prefieres? Depende del contexto. Si tú me dices como atleta, o sea, si yo quiero desarrollar mi carrera atlética. Atleta. Y lo que necesito son recursos, yo te diría que la final de la Golden.
Por ese lado, sí. Ajá. O sea, si yo lo que necesito es darme a conocer así en un boom mediático, bueno, yo pero, te diría... Pero espérame, darte a conocer sabiendo que vas a quedar entre los tres primeros. ¿Ok? Ojo con eso. Sí, claro. Ojo con eso, porque a lo mejor dices, pues sí, voy a ir a la Golden, pero voy a quedar en el lugar 10, nadie te va a fumar. Nadie te va a fumar. Ponle hasta el top 5, o sea, si tú dices un top 5 en ambas, o sea, top 5 en la final de la Golden, si yo quiero darme a conocer, yo preferiría la Golden. Pero Sinal, Tibu, Sinal es para, o sea, Sinal es para cuando vas de verdad preparado físicamente, mentalmente, sí. Emocionalmente, y donde sabes que si tú te metes en un top 10, prácticamente se te cambia el mundo. O sea, prácticamente te cambia el mundo, cambia la vida. Invitaciones a carreras, etcétera. Pero yo por eso te digo, lo pongo desde el punto de vista de los patrocinios, de los recursos que te van a llegar como atleta. Bueno, yo te la voy a poner diferente ahora. ¿Qué prefieres? ¿Final de la Golden o Pikes Peak? No lo sé. No lo sé porque finalmente Pikes Peak es nuestro escaparate más cercano. Exacto. Y como mexicanos, específicamente para mexicanos, Pikes Peak sí puede ser... Un punto de inflexión para un atleta de trail mexicano. Así es. Sí, mira, Pikes Peak por la cercanía y porque es una carrera que sí, te catapulta. Pero sin lugar a dudas, Tibu, creo que si de las tres ganas cierre final, o sea, que la ganes. Ah, sí, no, que las ganes ahí sí, o sea, sí, sin discusión. Te vuelves el rockstar a nivel mundial y fue lo que pasó con Ricardo Mejía, ¿no? Ahora, espérate, la voy a poner un poco más complicada. ¿Sinal o UTMB? O la carrera que equivale, que es OCC a UTMB. Sinal, Timo. Sinal. De no lo misma. Sé, ahí no estoy. No, yo sí, pero... yo sí ahí segurísimo. Dice por aquí que en qué lugar quedó Reinicela, quedó en el lugar 56 el año pasado. 56 y Yodocono quedó en el lugar 29. Entonces. Yodocono tiene que sí o sí, Tibu, mejorar su nivel, o sea, mejorar su tiempo, porque ahí en Sinal premian por tiempos. Al Yodocono te hubiera alcanzado 10,000 pesitos, aunque quedó en el lugar 29, porque ahí premian por tiempo, chavo. Si entras del 2.30 al 2.35, si entran 100, Tibu, a los 100 los premian, ¿eh? Bien, vale. ¿Qué dice? Todos los comentarios de mi propiedad y no representan... Exacto, son propiedad de este individuo, del güero vegano. Y bueno, dice Carolina, Ricardo es mi tío, sí, Ricardo Mejía es mi tío. No, OCC es mejor las vistas. No estoy hablando de ruta, obviamente la ruta. Estamos hablando de la calidad y de lo que te da, Tibu. Es que mira, es que de verdad, que si tú ganas la carrera paralela a Sierra Sinal y ganas Sierra Sinal, ¿qué te da más? La neta, digo, o sea, ¿en qué términos? Mira, Sierra Sinal este año y siempre los años forma parte de la Golden, uh-huh. Forma parte del campeonato del circuito mundial de montaña, forma parte de, son tres carreras que forman parte Sierra Sinal, o sea, tan solo ahí tienes un plus muy fuerte en cuestión de puntos. Y estás compitiendo los circuitos. Los circuitos, y aparte por el tema... mediático, Tibu, el que gana Sierra Sinal, ¿no? Por eso los que dicen... Pero ese es el mediático, a ver, es que eso es lo que creo que está muy sesgado. Raúl. Mediático, o sea, mediático europeo. Uh-huh. O sea, el mediático europeo... Bueno, es que no solamente... Sierra Sinal tiene más no mediático europeo, Tibu. Pero sí, pero tú pregúntale a cualquier persona, a cualquier de aquí, de México, que no está viendo montañeros, y pregúntale, ¿conoces Sierra Sinal o conoces UTMB? ¿Cuál te va a decir? Pues yo creo que por el tema mediático UTMB, güey. Por el tema mediático. Bueno, te digo, o sea, tiene en más, el mediático europeo, pero, Sinal sí tiene más peso, pero en el mediático global, creo que UTMB tiene más peso. Bueno, pues vamos a esperar. La verdad es que cualquier competencia de las que acabamos de mencionar están... No, bueno, sería un sueño. O sea, primero sería un sueño que cualquiera de los mexicanos, sea quien sea, se subiera un podio de esos dos. Bueno, Ricardo sí va a competir en la categoría de 60 más, es la Veteranos 2, de hecho tiene récord en Veteranos 1, tiene récord en Master, tuvo el récord de cierre final en algún momento, se lo rompió Jonathan Wyatt, después ya Kilian Jornet se lo rompió a Jonathan Wyatt, pero Ricardo ahorita va por el tiempo que él hizo, Tibu, fue de 2 horas 58 la última vez que corrió cierre final. El récord de Veteranos más de 60 es de 3 horas 30, yo sí, creo que va a romper el récord, ¿no?
va a romper el récord. Y pues bueno, este Ricardo. Dice Ricardo Mejía, la Mextud, ya está en la Mextud. No, sí, Ricardo es este consejero de la Mextud. Y ¿qué dice? Yo voy por mi número 25 y el próximo año pensaré en ir a Europa. Y bueno, regalitos, Tibu, ¿trajimos regalitos o no hubo nada de regalitos? ¿Cuáles regalitos? ¿De qué hablan? Pues de Europa, no sé, alguna gorrita, alguna playera. Ahí luego les cuento. Okay, ya, esta edición ya se alargó mucho. Ya se alargó mucho, así que mejor ya nos vamos, Tibu, porque estamos ya 3 horas de transmisión. Ya parecemos que estamos transmitiendo una carrera otra vez. No, ya vámonos. Bueno, chavos, próxima carrera, 25 de junio, nos vemos en Coapango para el trail de 12-21 kilómetros. Después, el 9 de julio, chicos, nos vamos a una carrera nueva que está afiliada a la Mextud, tiene descuento para afiliados, el vuelo del Águila, va a estar muy buena, 12-21 kilómetros allá en Hidalgo, por adelantito de Actopan, va a estar muy, muy buena. Después, el 23 de julio, nos vemos en San Cristóbal de las Casas, 30 de julio en el Trail de la Humada del Circuito Solo para Salvajes, y el última carrera aquí en México, Tibu, antes de irnos a cierre final, 6 de agosto, la final del Torneo México Pachuca Trail, allá nos vamos a ver con Urbina, va a estar buenísima, ahí vamos a ver qué mexicanos se van a Pikes Peak Marathon. Y pues bueno, el 12 de agosto vamos a estar en Sierra Sinal, Suiza, para traerles toda la información. Ahora nos toca ir a nosotros para allá y el Tibu aquí va a andar en México transmitiendo junto con un servidor toda la información. Ya por ahí, Tibu, estamos agendando la entrevista con Kilian Jornet. Seguramente vayan haciendo sus preguntas, las mejores preguntas, Tibu, de aquí al 6 de agosto. Van a ser las que vamos a hacérselas a Kilian Jornet. Así que hagan sus preguntas porque vamos a tener una charla con este catalán. Así que dice, saludos Gabo y Tibu para dormir. Gabo, regálame. Vamos a entrenar para el Backyard. Es el Backyard Salvaje Aguas, porque es el último clasificatorio para el Mundial Individual de allá de Tennessee y la batalla se va a poner bien loca. Bueno, hasta Chiapas, le mando saludos a Carolina que va a estar en Chiapas ahí el 23 de julio, saludos Carito, y a toda la banda Leonides, saludos amigo Leonides que está preparando igual las piernas para lo que se viene de ultradistancia, y mucha, por cierto, ahí estuvo el Escuadrón de la Montaña en la Mixteca. Allá debes andar así, ya sabes. Sobrios, sobrios, raro en ellos. Raro. Sobrio. Dice Anturo que quién va a transmitir el Backyard, vamos a estar transmitiendo el Backyard desde las redes sociales del Escuadrón. Te vas a perder de la batalla. Ese mismo día, justo el mismo día que se está corriendo el Backyard. Bueno, tipo, vamos a estar transmitiendo de manera simultánea, ¿no? Tú allá y nos va a quedar de lujo. Belén Benjamín por fin se aparece, ¿no? No sé si está saludando de que ya llegó y se va. Después, dice Jan Olmos, te llevas el micrófono al final. Sí, ya lo voy a llevar hasta 10 micrófonos, a ver si no sirven todos. Bueno, fue un gusto estar contigo, amigo. La verdad es que un placer. Gracias por traernos tantas anécdotas, información. Fuimos y estamos siendo el único medio mexicano, de los únicos acreditados ante las organizaciones, como es el Mundial, como es Sierra Sinal, como es Pikes Peak Marathon, mexicanos que estamos dando de qué hablar a nivel habla hispana. Muchas gracias por todo tu trabajo, amigo. Fue una semana pesada, pero que valió mucho la pena. Pero estuvo padre. Valió mucho la pena, y pues bueno, a toda la gente que regularmente nos sigue, como cada lunes, hoy miércoles estamos transmitiendo por todo lo que se atravesó del fin de semana, pero bueno, el lunes regresamos a nuestro horario normal y tenemos más y más información. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo presente el día de hoy, y nos vemos, Tibu, nos vemos próximo lunes. Sí, saludos a la banda, saludos a todos los que se conectaron, a nuestros patrocinadores que hicieron posible esta transmisión de 3 horas. A Pangea, Alumni Sports, a Sendero Estudio, a la Mextud, gracias por la invitación hasta allá, hasta Innsbruck, Austria, y pues ya, vámonos antes de que se inunden los comentarios. Perfecto, esto fue Montañeros en su transmisión número 4303, el Tiburón Tacubaya y un servidor Gabo Monkey, les deseamos una muy buena noche y abrazo de montaña para todos ustedes. Nos vemos, chicos, el fin de semana en los senderos. Un abrazo a todos, fíjense. Hasta luego. Se atravesó un mezcal. Sí, se me atravesó un mezcal. Mira, ahí está. Vámonos.